En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo. Muy buen día, muchas gracias a quienes nos acompañan en forma presencial y desde la virtualidad y a quienes nos van a estar viendo después a través de las retransmisiones o ingresando en los horarios por ahí que nos quedan accesibles después de la jornada de trabajo. La verdad que estamos orgullosos del ciclo que tuvo, bueno, el primer ciclo de tributos provinciales que compartimos este año. Esta es la séptima reunión. Hoy tenemos la verdad que la alegría de contar con varios representantes de rentas de provincias y la verdad es un lujo. Les comento más o menos para que vayan organizando cómo vamos a trabajar. Vamos a tener representantes de la provincia de Córdoba, representantes de Neuquén y de Tierra del Fuego también vamos a tener una charla y vamos a hacer un cierre, así que por favor no se lo pierdan, donde Javier nos va a hacer los tips que tenemos que tener en cuenta y para saber si en el 2023 seríamos agentes de retención, de percepción, qué tenemos que hacer, cómo programar esa agenda de trabajo. Bueno, sin más preámbulos para poder aprovechar todos los recursos que hoy tenemos, les comento. La primera presentación está a cargo del contador público Ignacio Rota Lajús y el abogado Álvaro Ferrero, quien tiene el cargo en el área jurídica, está a cargo de la jefatura del área jurídica de la Delegación de Rentas de la provincia de Córdoba. Ignacio Rotas Lajús es analista tributario, también en la Delegación de Rentas de la provincia de Córdoba. Le damos lugar a ellos en la primera exposición, la bienvenida y el agradecimiento por sumarse a este evento. Yo no los veo, pero están en la sala. Ahí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, Ignacio. Ahí se me escucha, perfecto. ¿Se ve la presentación? Perfecto, todo. Ignacio. Tenemos novedades 2023 en portada. Genial. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación al Consejo de Ciencia Económica de la Ciudad de Buenos Aires por este espacio para poder dar a conocer lo que venimos aquí a exponer, que son básicamente las novedades tributarias para el 2023 de la provincia de Córdoba. Mencionar que por cuestiones de agenda laboral, la contadora Laura Ontivero no ha podido asistir en el día de hoy, por lo que, como bien nos presentaba, vamos a estar dando esta presentación, el doctor Álvaro Ferrero y quien les habla, el contador Ignacio Rota Lajús, quienes ambos integramos la subdirección de asesoría tributaria, la cual depende de la contadora Laura Ontivero. Bien, a modo de introducción, vamos a presentar lo que es básicamente el esquema normativo en materia tributaria de la provincia de Córdoba. Básicamente, nuestras normas principales que regulan los aspectos tributarios de la provincia son el Código Tributario, la Ley Impositiva, el Decreto Reglamentario y la Resolución Normativa número 1. Si bien estas son las principales, no son las únicas, hay que tener en cuenta que existen otras resoluciones, como resoluciones ministeriales o resoluciones de la Secretaría de Ingresos Públicos, que también reglamentan cuestiones de índole tributario, pero que, bueno, vamos a mencionar únicamente las principales, que son las que tenemos en pantalla. Muy breve para mencionar lo que es el Código Tributario, que nos referimos a la Ley número 6006, que ha sido ordenado en el 2021 y ha tenido modificatorias. Tanto el Código Tributario como el Decreto Reglamentario y la Resolución Normativa, como van a ver, han sido ordenados hace muy poquito, en el 2021,
Y esto de destacar que viene de un proceso de modernización de las distintas normas tributarias a los efectos de poder dar mayor certeza y precisión en la aplicación de la norma al contribuyente. Como mencionaba, el Código Tributario, bueno, es aquel que contiene las normas referidas al procedimiento tributario, a la relación fisco-contribuyente, y contiene los detalles de los tributos provinciales vigentes, estableciendo determinados aspectos fundamentales y específicos de cada tributo, así como el hecho imponible, la base imponible, los contribuyentes, las exenciones, exclusiones y demás. La ley impositiva, que en este caso no hemos puesto el número de ley, ya que la misma, si bien ha sido aprobada por la legislatura provincial, todavía no ha sido publicada en el boletín oficial, por lo que prontamente ya va a estar publicada y va a ser vigente para el periodo 2023. Destacamos que bueno, la ley impositiva es aquella que establece las alícuotas, los mínimos y los coeficientes para la determinación de la base imponible de los distintos impuestos, y así también los valores de las tasas retributivas que se perciben de las dependencias del Estado provincial por los servicios que presta. El decreto reglamentario, que es el decreto número 320/2021 y con sus debidas modificatorias, es aquel que reglamenta y unifica las normas que contiene el Código Tributario Provincial y en las demás leyes tributarias especiales que son sancionadas en la provincia. Por último, la resolución normativa número 1/2021 y sus distintas modificatorias es una norma que emite la Dirección General de Rentas, en la cual se establecen deberes formales, plazos, modalidades, requisitos a cumplir por parte de los contribuyentes y demás información referida a inscripciones, cese, modificaciones de datos, formas de pago, aplicativos y demás. Todas estas normas que hemos mencionado se encuentran disponibles para su acceso y su descarga en la página web de la Dirección General de Renta, que es rentascordoba.gov.ar, lo cual es, resaltamos que es importante para el contribuyente que pueda acceder y pueda hacer uso de la distinta normativa que nosotros mencionamos y que les pueda acceder de una forma fácil y simple. Asimismo, mencionamos que desde el área de asesoría tributaria de la Dirección General de Rentas se ha realizado un trabajo importante tendiente a unificar y simplificar todas estas normas tributarias, porque sabemos que es muy engorroso tener todas las normas dispersas. Estas principales normas que hemos mencionado, estamos hablando de normas con un articulado bastante extenso, que tiene relación entre ellas y que por ahí es bastante molesto tenerlas separadas. Entonces, desde el área de asesoría tributaria se ha trabajado en lograr un cuerpo normativo unificado y simple para que todos los contribuyentes puedan acceder a través de la página web al mismo y puedan ver las normas aplicables a cada impuesto en una sola pantalla, de modo que puedan ver los artículos del Código Tributario y cuáles son las demás normas de la ley impositiva, del decreto y la resolución normativa que se encuentran relacionadas. Ahí en pantalla lo que básicamente hemos puesto, no, básicamente es la pantalla de donde ustedes pueden acceder a esta información que les acabo de mencionar. No podíamos hacer la interacción para abrir en la página web, pero nos conformamos con que figure la pantalla donde pueden ver que está separado por impuesto, inmobiliario, ingresos brutos, sellos, automotor y demás, en donde el contribuyente, accediendo a cada opción, va a ver un texto en el cual va a figurar el Código Tributario y los distintos artículos del decreto reglamentario, de la ley impositiva y de la resolución normativa que van a estar vinculados y que están relacionados con el Código Tributario. Entonces ya puede tener en una sola vista todas las relaciones normativas que tiene. Perfecto. Ya en cuanto a las novedades tributarias, que es el tema puntual que venimos a plantear, voy a comenzar a nombrar aquellas que, si bien no son específicas de algún impuesto puntual, se refieren a cuestiones generales. En primer lugar, lo que es la nueva incorporación al Código Tributario de una serie de obligaciones que va a asumir la Administración Tributaria, que tiene por objeto sostener y profundizar los procesos de simplificación tributaria, de experiencia ciudadana y de transformación digital, que viene ya encaminando la gestión de,
de la política tributaria de la provincia. Podemos nombrar entre estas obligaciones nuevas que van a estar plasmadas en el Código Tributario la exclusión de todos los regímenes de retención, percepción y recaudación sin la necesidad de solicitud por parte del contribuyente de aquellos que poseen un saldo a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos mayor al monto del impuesto determinado para el anticipo considerado. Es decir, no va a corresponder que el contribuyente solicite esa exclusión en los regímenes de pago de cuenta, sino que va a ser la administración tributaria quien los excluya, considerando su saldo a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos. También importante destacar estas obligaciones que asume la administración tributaria en la creación de un área de trabajo que sea de defensa de los derechos del contribuyente. También mencionar el reconocimiento de oficio, de exenciones, beneficios y reducciones de gravámenes y demás trámites, lo cual minimiza en una forma importante la gestión del contribuyente. También garantizar que las alícuotas aplicables en los regímenes de retención, percepción y recaudación no superen la alícuota del impuesto del contribuyente. Continuando con las novedades, en lo que refiere a multas por falta de presentación de declaración jurada, si bien el Código Tributario prevé la posibilidad de reducción de dicha multa en el caso de que la misma sea abonada en un plazo determinado, que sea abonada voluntariamente y que se presente la declaración jurada en forma oportuna, para el año entrante se incorpora la modificación de que en el caso de que se verifique una reiteración en la comisión de dicha infracción, no va a ser aplicable dicho beneficio. Novedades en cuanto al procedimiento de ejecución fiscal. Mencionamos que se incorpora la posibilidad de que el fisco provincial, por intermedio obviamente de su procurador fiscal, va a poder indistintamente elegir la medida precautoria que estime más conveniente, siendo no solamente como medida la traba de embargo, sino también la de ordenar la inhibición general de bienes o tomar cualquier otra medida dispuesta por la demanda o por el juez. También como novedad es que en cuanto a la notificación de la medida precautoria mencionada, la dirección va a poder notificar la misma en el domicilio fiscal electrónico, que es obligatorio conforme a nuestro código tributario, o en su caso, en el domicilio electrónico de la cuenta de usuario CIDI de Ciudadano Digital de la provincia. También, como novedad, es que a los efectos de solicitar el levantamiento de las medidas cautelares, ya sea embargo, inhibición o cualquier otra medida, en el caso de que el contribuyente haya optado por el acogimiento a un plan de facilidad de pago, se elimina el requisito de cancelación total de dicho plan. Es decir, a partir del año que viene, solo será necesario el acogimiento al dicho plan para solicitar el levantamiento de las medidas cautelares. Ya puntualmente, ingresando a lo que nos referimos a las novedades de cada impuesto, en este caso vamos a ver las que competen al impuesto sobre los ingresos brutos. Me gustaría arrancar diciendo que ya desde varios años la provincia de Córdoba tiene como objetivo principal la simplificación tributaria, que es la novedad que ha sido la más importante de hace varios años y que va a seguir siendo para el año entrante, siempre con el enfoque puesto en la disminución de lo que representa para el contribuyente el costo del cumplimiento tributario. Como podemos ver ahí en el gráfico en pantalla, a lo largo de los años, Córdoba ha hecho un esfuerzo muy importante en reducir la alícuota efectiva que es aplicable a los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, ubicándose a junio de este año en el 2,49%. Se puede ver que el esfuerzo que ha realizado la provincia desde el 2017 al 2022 es uno de los más importantes, disminuyendo la misma alícuota en un 26% y ubicándose actualmente en una de las más bajas de todas las jurisdicciones del país y sobre todo más bajo que el promedio del total país para el año 2022. También corresponde que destaquemos algunas medidas que se han ejecutado tendiendo a facilitar el normal desenvolvimiento financiero de los distintos sectores productivos de la provincia, como ser la unificación de impuestos. Como sabrán, fuimos pioneros en implementar el monotributo unificado de Córdoba, unificando los distintos estamentos, nación, provincia y municipio en un único impuesto, haciendo una sola gestión y en un único sitio. De esta forma, más de 180.000 contribuyentes que se encuentran activos actualmente en el monotributo unificado de Córdoba son excluidos de los distintos pagos a cuenta que están vigentes.
También la simplificación de trámites. Hoy en día todos los pedidos de reducción de saldo a favor se resuelven de forma online y en un máximo de 48 horas. También la integración a los distintos esquemas de interacción agente-contribuyente a nivel federal, esto es a nivel de la gestión arbitral. Córdoba se ha adherido al 100% de los esquemas federales, ya sea tarjeta de crédito, el registro único, bancos, aduanas y demás. Y viene promoviendo distintas medidas que Córdoba ya ha aplicado para los contribuyentes locales y que se está promoviendo a nivel federal, como ser el caso de la eliminación de la doble imposición, ya sea para tarjetas y bancos. Y mención especial es, sobre todas las cosas, la disminución en las alícuotas de retención, percepción y recaudación. Se ha hecho un trabajo bastante minucioso e importante para la determinación de alícuotas de los distintos regímenes de cuenta a aplicar por contribuyente. Esto ya se ha incorporado con la implementación de lo que nosotros denominamos LUA, que es el listado único de alícuotas, la cual se hace un trabajo individual por cada contribuyente, asignándole una alícuota que tiene que aplicar considerando su situación. Y también lo que ya mencionamos en primera medida, que a partir de 2023 Córdoba va a ser la única jurisdicción del país que va a tener establecido en el Código Tributario Provincial la exclusión de los pagos a cuenta de todo contribuyente que tenga un mes, más de un mes de saldo a favor. Bien. De allí que, a nivel de novedades, se continúa para el año próximo con la simplificación, que ya vine mencionando varias veces, lo cual se ha hecho, como todos los años, una revisión total de la normativa tributaria de la provincia, para simplificar más que nada el esquema tributario de ingresos brutos. En este sentido, se ha orientado a continuar reduciendo la cantidad de alícuotas aplicables que están a disposición del contribuyente. Nosotros en nuestra jurisdicción tenemos alícuotas reducidas, alícuotas generales, alícuotas agravadas, alícuotas para distintos tipos de casuísticas, que son tratamientos especiales, con lo cual lo que se ha avanzado para el año que viene es en tratar de reducir ese abanico de alícuotas disponibles para que sea más ordenado y simple para el contribuyente. En cuanto a la actividad de locación, se aumentan para el 2023 los montos a partir de los cuales los ingresos de actividad de locación no se encuentran alcanzados en el impuesto sobre los ingresos brutos. Se pasa de un importe actual de 75 mil pesos mensuales o 900 mil pesos anuales a 130 mil pesos mensuales o 1.560.000 pesos anuales. Y para el sujeto que se encuentran adheridos al monotributo, se mantienen, como este año, las categorías A y B como no alcanzados. Para la actividad industrial, se aumenta el monto para que sea aplicable la exención plasmada en el Código Tributario. De modo que actualmente se encuentra un tope de 200 millones de ingresos de la sumatoria de base imponible que no deben superar para poder aplicar la exención y se aumenta a 400 millones de pesos dicho tope de ingresos. También en cuanto a la alícuota reducida, la misma va a ser aplicable siempre y cuando la sumatoria de base imponible de este año no supere los 28 millones 100 mil pesos. Es decir, para el año que viene van a aplicar la alícuota reducida a todos aquellos sujetos cuya sumatoria base imponible no supere los 28 millones 100 mil pesos. Actualmente dicho tope se encuentra en 20 millones 100 mil pesos. Mientras que para la aplicación de la alícuota gravada se mantiene el tope en 163 millones. Bien, para la ley impositiva, se define un importe mínimo mensual a tributar en el impuesto sobre los ingresos brutos. Por disposición del Ejecutivo se va a mantener, lo que ya se ha dispuesto para años previos, la no exigibilidad del mínimo mensual a las mensualidades de enero y diciembre para el año 2023. Y ya más que nada, siendo un poco más específico en cuanto a actividades, van a haber sufrido modificaciones en sus alícuotas. Vamos a mencionar algunas importantes, como por ejemplo, en primer lugar, la actividad de empresa de servicios eventuales. Dicha actividad se va a ver reducida, su alícuota, siendo que para este año 2022 tenía una alícuota reducida, una alícuota general y una alícuota agravada. Para el año 2023
únicamente va a tener a disposición una alícuota general del 1,75%. Para la actividad de servicio de expendio de bebida en bares, se elimina para esa código de actividad lo que es un tratamiento diferencial para salones de baile e ingresos obtenidos por barras de boliches, lo cual se unifica solamente para esa actividad la alícuota reducida del 3% y la general del 4%. Para lo que es la actividad de servicio de salones de baile, discotecas y similares, se incorpora la casuística de los ingresos provenientes de lo mencionado anteriormente, que son el expendio de bebidas a través de barras, espacios de establecimientos. Se reduce al 4 la alícuota reducida y al 4,75 la alícuota general, siendo aplicable para este 2022 actualmente la alícuota del 9 de reducida y la alícuota general del 12. También para todas las actividades relacionadas con la minería o todas las actividades extractivas, que básicamente son actividades primarias, se reduce en forma importante la alícuota que van a aplicar para el 2023, siendo para el año entrante la alícuota general del 0,25% y siendo actualmente la alícuota general del 0,5%. También para lo que es la actividad de venta de vehículos a través de concesionarias, se elimina la alícuota reducida y se aplica, se pone únicamente una alícuota general, que va a ser la del 15% para el año 2023. Para este año venían aplicando dos alícuotas, que podía ser la alícuota reducida del 12% o la alícuota general del 18%. Entonces ya para el año que viene van a poder aplicar únicamente la alícuota del 15%. En cuanto a la actividad del matarife abastecedor, no hay modificación en cuanto a alícuota, pero sí en cuanto a requisitos. Actualmente, hasta este año, se exigía como requisito que el establecimiento esté ubicado en la provincia de Córdoba, lo cual no va a ser más impedimento dicho requisito y únicamente se va a exigir la inscripción en el organismo competente en materia de esta actividad, que si no sufrió cambios debería ser el RUCA. En cuanto a la actividad de enajenación de acciones y operaciones con instrumentos derivados, se ha propuesto una unificación de alícuotas. Actualmente la generación de acciones tributada una alícuota del 5,5% general y una alícuota graduada del 6%, confluyendo ambas actividades que pasaron a la actividad a tributar a la alícuota general del 4,75% y del 5,5%. Y por último, se incorpora a nivel de casuística a los efectos de orientar la forma de tributar a los sujetos que son identificados como youtubers, influencers, es decir, aquellas personas que perciben ingresos por actividades de prestación de servicios de información, publicidad, contenido audiovisual, que poseen una importante presencia en las redes, se los orienta y se los indica que deberán tributar a la alícuota del 3% en la actividad de servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario. Destacamos que para que no haya malentendido, esto no significa que antes no hayan estado alcanzados, sino únicamente a partir del año que viene se deja establecido en la ley impositiva el código de actividad que se deberá, el cual deberán declarar y la alícuota a la cual deberán tributar tales ingresos. Y ahora continúa el doctor Ferrero con la exposición de los demás impuestos. Gracias, Ignacio. Bueno, buenos días a todos. Simplemente yo les voy a hablar de unos impuestos en particulares, impuestos patrimoniales y el impuesto de sello, y cuáles han sido las novedades que tienen para este año 2023. Empezando por el impuesto inmobiliario, la ley 10.853 de la provincia que ha salido aprobada este mes y que va a regir para el año 2023 respecto al impuesto inmobiliario, ha previsto que el aumento promedio en el urbano sea aproximadamente de un 44%. Respecto al rural, el aumento es de un 59%. Ahora bien, es importante aclarar que las valuaciones de los inmuebles se mantienen a los mismos valores que tenían en el año 2020.
también se mantiene igual lo que era la segmentación de la categoría, digamos, de inmuebles según su valor, que en una alícuota progresiva, mayor valor del inmueble, mayor la alícuota a pagar. Eso se mantiene también, la segmentación es igual a la del año pasado. Y es importante también que los premios, estímulos o beneficios que tenían los contribuyentes de este impuesto también se mantiene, principalmente lo que refiere a lo que es el pago en una cuota única. En nuestra provincia, el impuesto inmobiliario puede ser pagado en 12 cuotas, y si no, también en una única cuota. Pagarlo de este último modo implica para el contribuyente un beneficio del 15% respecto al urbano y de un 10% en el rural. También hay beneficios como el adherir a una tarjeta de débito, mejor dicho, al pago a la tarjeta de débito o de crédito, que es un 10% más. Y por último, existe también la posibilidad de adherir, perdón, de pagar a través de la página web de rentas, y este pago a través de los medios electrónicos está beneficiado con un 5% de rebaja en el impuesto. En cuanto a lo que es exenciones, no hay muchas novedades. Solo se ha aclarado que están exentos aquellos organismos que son unos previstos en el artículo 190 de nuestra Constitución, que son las entidades intermunicipales. Cuando uno o más municipios crean un ente para coordinar la prestación de algún servicio, estos entes intermunicipales o intercomunales se aclara que están exentos. Y también otra aclaración, porque había una contradicción en lo que era la ley de partidos políticos y nuestro código tributario, se aclara que la exención que rige para los partidos políticos en este impuesto inmobiliario no solo refiere a la sede en donde está el partido político, sino a todos sus inmuebles. Y es importante también esto aclarar, que en pos a la simplificación en los trámites para el contribuyente, se ha eliminado una gestión que debía realizar el contribuyente del impuesto inmobiliario adicional, que debía todos los años presentar una declaración jurada presentar cuáles eran sus inmuebles, ¿no es cierto?, que estaban en este régimen. Bueno, ahora esa liquidación administrativa solo será realizada por la información que posee rentas. Necesidad de que el contribuyente deba realizar esta declaración, la presentación de esta declaración jurada. Eso en cuanto al impuesto inmobiliario. En lo que respecta al automotor, la guía, la ley impositiva anual, en el año 2023, ha tenido también un incremento para este impuesto que ronda en promedio un 49%. También, al igual que en el impuesto inmobiliario, para el impuesto automotor se mantiene el sistema de evaluaciones del automotor, que es a través de la información que brinda ACARA. Los mismos premios o beneficios que se asociaban a inmobiliarios rigen también para automotores y se mantienen. Y las exenciones por la antigüedad de los vehículos, si es mayor de 10 años o de motos de más de 5 años, también son mantenidos para el año 2023. No, lo mismo para lo que es las exenciones, se aclaran las mismas exenciones que
estaban para las gente intermunicipales. Y nada más respecto a automotor. En cuanto a sellos, hay un cambio sustancial en lo que es el hecho imponible. Para el año que viene se ha previsto que el hecho imponible tenga una precisión mayor. Ya no solo refiere a todos los instrumentos onerosos, sino ahora los limita a aquellos, código tributario limita a aquellos que estén expresamente indicados en la ley impositiva anual. Solo aquellos instrumentos, contratos, obligaciones o actos que se encuentren nominados con una alícuota o un pago de monto fijo son los que van a estar grabados por este impuesto, porque el impuesto es sello. Eso implica que, por ejemplo, ya en la ley impositiva anual no exista el inciso residual, por así llamarlo, que se refería a que todo aquel otro acto o instrumento que no se encuentre grabado expresamente por otro de los incisos de la LIA iba a tener una alícuota del 12 por mil. Bueno, eso ha sido eliminado. Así que solamente aquellos que están expresamente indicados ahí van a ser los que van a pagar y estar grabados por el impuesto de sello. Esta simplificación, por así llamarlo, en cuanto al hecho imponible o precisión, en cuanto al hecho imponible, antes era bastante amplia y ambigua, hoy genera una mayor seguridad jurídica, evita así evasión y ilusión. Y lo más importante es que al tipificar expresamente cuáles son los instrumentos que se encuentran grabados, no va a disminuir demasiado, digamos, la recaudación, porque los que han quedado como instrumentos grabados representan aproximadamente un 90% de lo que la recaudación en años anteriores. Así que seguirán grabados por el impuesto de sello, por ejemplo, todos los contratos u operaciones que efectúan por entidades financieras, las operaciones realizadas a través de tarjeta de crédito o de compras, las operaciones de préstamos de dinero realizadas por personas humanas o jurídicas que no sean entidades financieras, los actos que tengan objeto la transmisión del dominio de inmuebles y de vehículos automotores, los contratos de locación y sublocación de inmuebles, y las operaciones de seguro y capitalización y créditos recíprocos. Todas esas operaciones van a continuar grabadas por el impuesto de sello y, bueno, y muchos también instrumentos asociados a estas operaciones que enumera. Pero, por ejemplo, van a dejar de estar grabados por este impuesto operaciones como, por ejemplo, no sé, la disolución de la sociedad conyugal, fianzas, avales y demás garantías personales, cesiones de derecho, más reconocimiento de obligaciones, contratos de concesiones, transmisión de bienes muebles que no son vehículos automotores, etcétera. Varios contratos que antes estaban nominados han sido excluidos de la nueva ley impositiva anual para el 2020. Respecto al impuesto, el impuesto de sello, otra modificación que tiene el código para el año 2023 es que se han eliminado muchas menciones dentro del articulado que tenía el capítulo referido a sello, que tenían en referencia con aquellos instrumentos que han sido eliminados de la LIA. ¿Cierto? Así
que por eso hay muchos artículos del código referidos a sello que han sido eliminados, incluidos aquellos que referían a exenciones de operaciones que antes estaban grabadas, que hoy no están grabadas, entonces ya no tiene sentido su inclusión como una exención. Exenciones nuevas, tampoco es muy importante lo que se ha dicho. Agregados, simplemente lo mismo que para inmobiliario y automotor, lo que son las entidades intermunicipales. Y se han agregado para que tengan exentos para el año que viene, los que son las comisiones de vecinos, de asociaciones vecinales o centros vecinales. Y lo mismo para cooperadoras escolares, que no estaban expresamente indicados como exentos y que, como no necesitan que inspección de personas jurídicas le dé una persona jurídica a través de asociaciones civiles, no las tenían, asociaciones civiles sí están exentas, quedaban fuera de la exención estas comisiones de vecinos y asociaciones vecinales que tienen su personalidad y sus competencias por unas ordenanzas municipales. No necesitaban las comisiones formarse como asociaciones civiles. Por eso que ahora están expresamente exentos. Nada más en cuanto al impuesto de sello, bueno, al impuesto de sello, y hablamos todo de los otros impuestos. No hay cambio significativo en lo que restan de los otros impuestos que son de menor recaudación, no son impuestos a embarcaciones, tasas retributivas y loterías y turf, que no tienen novedades significativas como para hablar en esta charla. Así que eso es todo en cuanto a lo que respecta a las novedades 2023. Deseamos que tengan unas felices vacaciones y muchas gracias por habernos escuchado. No, al contrario, agradecidos somos nosotros, la verdad, Ignacio. Y Álvaro, clarísimo, nos guiaron también, ¿no? Porque a veces uno piensa todo lo que tenemos que leer cuando estamos liquidando ingresos brutos, así que es de gran ayuda este material que, aclaramos, va a ser compartido en breve y remitido a todos los profesionales. No quiero dejar de cerrar la parte de Córdoba sin agradecer también al contador público Sebastián Perlati, él es director de Asesoría Fiscal, quien fue la primera persona que contactamos y la predisposición que tuvo a participar en el evento, y obviamente a Laura Ontivero, que también le puso toda la energía para poder compartir este espacio. Muchísimas gracias. Los libero porque sé que están complicados con todas las modificaciones de cierre de año y les agradezco. Las consultas que quieran hacer llegar referente a la provincia nos las hacen llegar al Consejo y nosotros las vamos a remitir y vamos a tratar de tener la respuesta en breve para hacérsela llegar al matriculado que la haga. ¿Sí? Gracias a ambos. Buenísimo, muy amable. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Adiós. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a la contadora pública Dora Elizabeth Pérez Salgado. Ella es directora general de atención y servicios al contribuyente de la Dirección General de Rentas de la provincia de Neuquén. También le agradecemos la participación. Fue, pobre, la convoqué, la hice correr, hasta en el feriado estuvo trabajando para poder estar en este evento. También está muy complicada con los cierres. Así que, Dorita, muchísimas gracias por estar aquí presente. Y el público es tuyo. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Miriam, por convocarme. Sí, tuve poquito tiempo, así que, espero que les guste el material que les preparé. Seleccioné por ahí algunos temas que me parece importante. Entiendo que no han tenido alguna otra reunión con Neuquén, así que traté de abordar 5 o 6 temas que son interesantes y que está bueno que los matriculados lo sepan. También al final del material les pongo a disposición todos los canales de atención web. Nosotros tenemos 100% de nuestros trámites web,
Y bueno, ahí les voy a explicar algún par de trámites importantes y bueno, básicamente el resto de los trámites que no están en los ejemplos son similares y hay que usar el mismo criterio para realizarlos, ¿sí? Perfecto. Voy a compartir. ¿Ustedes me avisan si lo ven? Te aviso cuando esté. ¿Ahí se está viendo o no? Todavía no. Ahí está empezando a cargar, ahí carga. Está como... Perfecto, ahí como presentación. Ah, bueno, bueno. Bueno, en el caso de Rentas Neuquén, tuvo una reingeniería muy importante hace 2 años, en el cual volcamos todos nuestros trámites 100% online, eran 100% presenciales. Para ello, tenemos que tramitar todos los contribuyentes la clave fiscal. Tenemos 2 maneras de ingresar al portal de rentas, que se llama Sinatra, en nuestra aplicación, que es Sistema Neuquino de Administración, Tributación y de Autogestión. El sistema puede accederse desde la página de rentas, www.dprneuquen.gov.ar, o también a través de un convenio que hicimos en AFIP en enero, pueden acceder dando de alta la relación a través de Administración con Clave Fiscal en la página de AFIP. ¿Sí? Entonces ingresan en nuestra página, ahí tienen el link de si es un usuario nuevo registrarse y si olvidó su clave, porque lo que puede pasar por ahí con los matriculados de CABA es que por ahí algún cliente tenga inmuebles en la provincia de Neuquén y por ahí haya tramitado su clave y se la haya olvidado. Así que en caso de que él se quiera registrar, le va a decir que ya está registrado y irá a la opción olvidó su clave. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la clave fiscal? Porque es la llave de acceso a, digamos, todo nuestro sistema, en el cual, depende del nivel de clave, que va desde 1 a 3, pueden realizar una gran cantidad de trámites que también se los cito en otra de las filminas, aunque no lo vayamos a abordar hoy, pero va desde la autoliquidación de impuestos de sellos hasta hacer cambios de responsable de impuesto inmobiliario, solicitar distintos beneficios de alícuota cero, pedir reintegro, devolución, constancias de no retención, etc. Entonces lo importante es tener todos nivel de clave 3. Muy parecido al sistema de seguridad de claves de la AFIP. Bueno, así serían las pantallas que yo se las puse todos los pasos de solicitud de clave. Les va a pedir cargar el quit. Les va a abrir estas 3 pantallas que básicamente, o sea, estas 3 solapitas que son sus datos personales, ¿sí? Si el contribuyente ya está registrado, le va a autocompletar solo el sistema algunos datos y si no van a tener que cargarlos. Bueno, poniendo sus datos identificatorios, principalmente su domicilio fiscal y real. Nuestra definición de domicilio fiscal y real es igual que el de la AFIP. Adoptamos la misma definición, así que no les va a complicar en eso. Y los datos de contacto que se refieren a un mail y a un teléfono. ¿Qué tiene la particularidad? Que cuando cargues el mail, para poder terminar de hacer estos pasos, lo tenés que validar. Inmediatamente te llega una constancia a tu mail donde tenés que validar que seas vos para continuar. ¿Sí? Una vez que validan ese mail y chequean la información, le va a llegar a ese mail declarado una clave nivel 1. Inmediatamente el sistema se la hace cambiar por una que él lo sepa solamente el contribuyente. ¿Sí? Si no, no pueden operar. Tienen 15 minutos para hacer esto y si no, se va a caer. Van a tener que repetir la acción. Una vez que cambian la clave, ingresan ya a nuestro portal Sinatra y lo primero que van a hacer es aceptar estos términos y condiciones. ¿Sí? De aceptar trabajar con la clave fiscal, de que todo lo que realicen es su responsabilidad y en carácter de declaración jurada. Y también en esta aceptación de términos y condiciones se adhieren al domicilio fiscal electrónico. Así se ve, por ejemplo, nuestro sistema de manera extranet, es decir, como lo ven los contribuyentes, en este caso está con mi clave, para que lo vean.
Y el sistema, el domicilio fiscal electrónico, ¿qué significa? Que es esta especie de mensajería, es como, no quiero decir un outlook, pero es un sistema de ingreso de mensajes. Ustedes miran ahí distintos mensajes que son pruebas y cosas que me automandando. Puedes tener comunicaciones donde te decimos que hay un plan de pago, donde te contamos que hay una prórroga o distintas cuestiones. ¿Cómo puede haber notificaciones bloqueantes que tengan que ver con que se liquidó mal un impuesto de sellos, por ejemplo, y hay que rectificar, o que tenés algún bloqueo de otro tipo, de un cumplimiento fiscal? Bueno, te llegan ahí. Hay algunas, si ustedes miran hacia la derecha, ven que tienen un signo de interrogación, un lapicito, una estrella y un sobrecito maletín. Bueno, cuando tiene el lapicito significa que uno puede, el mismo contribuyente puede responder a esa notificación que le enviamos, ¿sí? Y las que no tienen generalmente son notificaciones o comunicaciones que son solo para conocimiento. Y el maletín significa que los podés ir guardando, por eso hacia abajo dice mensaje archivado, los vas archivando. Y las estrellas por si vos lo querés destacar para poder volver a leerlo o dejarlo como principal, ¿sí? Ese sería nuestro sistema de domicilio fiscal electrónico. Es este portal donde se envían las comunicaciones, ¿sí? Una vez, como yo les comentaba, que se registran, tienen un nivel de clave 1, y lo importante es subir ese nivel de seguridad al nivel 3. La primera instancia siempre te da nivel 1. Y para la clave nivel 3, lo que tienen que hacer, voy a ir un poquito para atrás, es ingresar a la opción, al menú donde está el contribuyente, va a aparecer un botoncito que dice solicitar clave 3, le va a pedir escanear su DNI, y en el caso que sea una persona jurídica, el contrato social y la firma del presidente, digamos, ahí está la flecha, solicitud de clave 3, le hace subir esa constancia y durante el transcurso del día, si es un día hábil que lo mandaron, o si es inhábil será el día hábil siguiente, se le va a aprobar o no, digamos, la clave. Hay muy pocos motivos por los cuales no se apruebe una clave, que tienen que ver con que hayan subido mal el DNI, que sea de otra persona, o que no coincide el DNI que subieron con el presidente, o el representante, o el autorizado. Básicamente son eso. O que, no sé, veamos que el instrumento no esté sellado, pero es muy raro que no se valide, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante la clave 3? Y acá les cito una serie de funciones para que la miren tranquilo después, pero bueno, pueden modificar datos registrales, adherir a estabilidad fiscal, solicitar el 0% para construcción, para industria, solicitar exenciones, suscribir planes de pago hasta 24 cuotas, adherir a débito automático, sacar informes de deuda. En cuanto a inmobiliario, pueden consultar la evaluación fiscal, que por ahí les interesa para la época de ganancias y bienes personales, realizar cambios de responsables, hacer planes, también adherir a débito automático. Y en el caso de sellos, que por ahí es una de las funciones estrellas que tenemos, es que te permite la autoliquidación de impuestos de sellos solo con nivel de clave 3. Esto es uno de los grandes cambios que implementamos. Todos los instrumentos, absolutamente todos, se hacen vía web. Hay varios tutoriales en la página. Hoy no hice mucho hincapié en sellos, pero ahí, si ustedes entran a nuestra página web en accesos más frecuentes, van a ver videos de todas las liquidaciones de impuestos de sellos. Bueno, esto les comentaba hace un ratito, que también tenemos el acceso a Sinatra. Para que no tengan que estar ingresando a nuestra página, pueden, a través del administrador de relaciones fiscales de la AFIP, pueden dar de alta la relación, que se llama Login Sinatra, y pueden utilizar directamente la aplicación con clave de AFIP, ¿sí? A ver, eso sí, tienen que haber hecho la registración y tener nivel de clave 3, ¿no es cierto? Y ahí pueden, para no seguir entrando en nuestra página, ingresan desde la página de AFIP directamente. La otra aplicación que tienen, se los comento acá en el administrador con relaciones, es la de Cifere Locales Provincia de Neuquén,
bueno, que es el aplicativo de liquidación de contribuyentes directos, que bueno, fue conjuntamente desarrollado con Córdoba, que estuvieron recién anteriormente a mí. Y bueno, es un aplicativo muy similar, si alguno de los que está mirando este curso, bueno, liquida Córdoba, bueno, el aplicativo de Neuquén se hizo en conjunto, así que son muy parecidos, ¿sí? Tienen las mismas características. Bueno, después les cité como temas importantes que me pareció compartirles, el tema de estabilidad fiscal. Neuquén, desde el año 2017, está adherido a la ley de estabilidad fiscal y se ha venido prorrogando durante todos estos años. La estabilidad fiscal es exclusivamente para los contribuyentes que estén inscriptos anteriores al 31 de diciembre del 2017 y los que se inscribieron durante el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018. Es decir, ¿qué significa eso? Básicamente que los contribuyentes de estos periodos, correspondientes a estos periodos, no pueden ver incrementada su carga tributaria total. Es decir, que ellos pueden optar, si son PYME y están categorizadas como micro, pequeña o mediana empresa, solicitar liquidar sus impuestos conforme a lo que decía la ley del 2017 y el 2018, respectivamente. O sea, si están inscriptos antes del 2017, usan la del 2017. Y los inscriptos en el 2018, usan la del 2018. Actualmente es una ley que se sigue prorrogando todos los años. Y que, bueno, hay bastante pocos contribuyentes que lo utilizan, pero bueno, sigue vigente. Y les a continuación les cito la normativa de referencia para que la lean. Y recordar, bueno, que es para poder saber si conviene o no, porque hay muchas personas que la piden y realmente no conviene, porque esas leyes, comparadas con las actuales, por ahí las alícuotas eran más elevadas. Por eso siempre hay que hacer un análisis integral, lo que sugerimos, de todas las actividades que realiza el contribuyente, porque puede ser que en una sea buena y en otras no. Entonces tiene que ver, cada uno hacer un análisis total según la actividad que tenga más facturación. Y no pueden, digamos, mezclarla, liquidar por una porque le conviene con la del 2017 y en otra en la del 2022. No. Si lo elige para todo el contribuyente. Y en base a los ingresos devengados a 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Bueno, les cité algunos conceptos que establece la ley de estabilidad fiscal, lo que significa, cómo se tramita ingresando con claves fiscales Sinatra, van a la opción ingresos brutos, adhesión a estabilidad, y ahí básicamente lo que hacen es subir en PDF el certificado PYME vigente, la vigencia desde hasta, conste que este beneficio se puede aplicar desde que se tramite, ¿sí? En adelante, es decir, no pueden pedirlo retroactivamente, y salvo que lo hayan utilizado y que se hayan olvidado de subirlo. En ese caso sí podrían pedir. Cargan los datos del certificado y bueno, y durante el día siguiente se le va a estar aprobando, rechazando, según, bueno, si tienen un error de carga, que hayan tipeado mal la fecha de vigencia, esos serían los únicos errores, si no es un trámite que se aprueba, ¿sí? Bueno, requisitos para la adhesión es tener, bueno, el certificado PYME vigente, tener exteriorizada la totalidad de declaraciones juradas, del impuesto a los ingresos brutos de los periodos no prescriptos hasta la fecha de interposición. Después acá les adjunté una serie de cómo se venía liquidando en el 2017, cómo se venía liquidando en el 2018, en el 19 y en el 20, 21 y actualmente en el año 2022. Ustedes ven el cuadro, se fue achicando, es decir, que fuimos achicando las cantidades de alícuotas, de las variaciones de alícuotas. Neuquén tiene las alícuotas generales que coinciden con el consenso fiscal, con todos los consensos que se han ido firmando, y después tiene, por ejemplo, a la actualidad hoy, que si las personas tuvieron ingresos menores a 18 millones en estos rubros que les cito ahí, bajan al 2%. Después, entre 18 y 57 millones, tienen 3,5 y más de 57 millones van a las alícuotas generales. Bueno, todo esto está en el artículo 7 de la ley. Si bien yo les preparé estos cuadritos, tienen que ir a consultarlo a la ley, ¿sí?
No todas las actividades reducen, pero bueno, estas básicamente, que son la mayoría, que son la comercialización minorista, los servicios y las actividades profesionales, pueden reducir hasta un 2%. Si no, a un 3,5% y si no, van a la alícuota general, que es la que está el concepto. Después tenemos un apartado especial en nuestra ley, que es para las actividades industriales, un apartado para construcción y un apartado para las actividades hidrocarburíferas, que tiene su propio tratamiento y sus propias alícuotas incrementales. Esto que les pongo son las generales, ¿sí? Hay que mirar la ley. La ley, que la vigente es la 3311, la nueva estamos igual que Córdoba, todavía no se publicó, por eso no le puse nada al respecto, pero más o menos va a estar, no van a variar las alícuotas, y lo que van a variar es los ingresos por los cuales reduce, se va a aumentar estos 18 millones a casi el doble, les diría, así que hay que estar atento a la nueva publicación de la ley, es decir, que con ingresos que van a estar cerca de los 30 millones, van a bajar al 2%. Pero bueno, hay que esperar la publicación. Bueno, en este link les puse un ejemplo práctico, numérico, con datos de cómo es la estabilidad fiscal en Neuquén. Así que en ese link, si les interesa ver un ejemplo, lo pueden ver. Bueno, después tenemos esta resolución 20, que es la resolución referida a construcción. La actividad de construcción de obra pública es una actividad que está a tasa cero en Neuquén y que, el requisito es subir a través de SINATRA estas obras públicas con el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, el instrumento debidamente sellado. Ahí les cité una parte de construcción, tienen que tener clave 3, digamos, y van a entrar a SINATRA, van a ir a trámites, dentro de ingresos brutos, que es la carpetita que está abierta ahí, si deslizan esa, me faltó una imagen, si deslizan la flechita le va a decir solicitud de trámites y ahí van a aparecer. Adhesión a tasa cero para construcción y adhesión a tasa cero para industria. Lo puse este tema acá porque justo recibí dos consultas de CABA en los últimos dos meses sobre unos estudios contables, me consultaron por esta, sus clientes habían, ganado algún tramo de una licitación en la provincia de Neuquén. Y bueno, independientemente que tengan, el domicilio en Buenos Aires y van a realizar una obra pública acá en Neuquén, que deberán hacer las altas en convenio y demás, al margen de eso, por esa actividad, están alcanzados igual a la alícuota cero, es decir, no importa, no tiene que ser requisito, ya van a ver cuando lean la normativa, tener el domicilio en Neuquén, sino que la obra sea en Neuquén, ¿sí? Así que esto por ahí les puede interesar, por eso se los puse. Eligen la opción, suben el contrato, también les va a pedir algunos datos porque la fecha desde hasta que tiene la vigencia el contrato, pueden poner un detalle ahí de qué se trata la obra, suben el instrumento, declaran bajo juramento que los datos son correctos y también está la parte encargada de documentación, suben en PDF y se envía la solicitud. Siempre los trámites a ustedes en su bandeja le van a figurar como que están enviados y pendientes, estado pendiente. Cuando esté aprobado o rechazado, le va a salir el aprobado o rechazado con la comunicación en la ventanilla del motivo. La única manera que se rechace acá un contrato de obra pública es que no sea justamente un contrato que implique una construcción, porque a veces por ahí se confunden y suben contratos que tienen que ver con provisión de mano de obra y materiales, eso no está alcanzado, está alcanzado la obra pública propiamente dicha, digamos la construcción o reparación o reforma. Y el otro punto es importante por el cual se rechaza es cuando los contratos que suben no están debidamente sellados. Así que previamente lo que se sugiere es que realicen la autoliquidación de impuestos de sello y para tener todo correcto.
Si tienen, por ejemplo, si se dan cuenta con esto de que tienen instrumentos que nunca solicitaron el beneficio, pueden entrar a Sinatra, no deben iniciar ningún expediente, ni enviar nota, ni nada. Sinatra está habilitado para presentar todos los beneficios de alícuota cero por obra pública de los años no prescritos. Así que se hace todo desde Sinatra con clave 3. Lo mismo para industria, en el mismo sentido, también la industria está alcanzada a la alícuota cero para micro y pequeñas solamente. Ahí les cité la parte, es la misma resolución que establece la reglamentación para construcción, pero bueno, este artículo 4 y 5 establece lo de industria manufacturera. Bueno, también deben realizarlo por Sinatra, en la misma opción que dice ingresos brutos, van a trámites, adhesión a tasa cero, les va a aparecer en vez del menú de obra de construcción, les va a aparecer industria. Les va a pedir una serie de requisitos y les van a pedir dos requisitos en este caso. Lo que es la licencia comercial, tenga la habilitación como industria, y el certificado PYME vigente. Se envía la solicitud, también va a estar pendiente, va a salir cuando está aprobado, cuando está rechazado. ¿A quién se le van a rechazar? A las que no sean micro y pequeñas, o a las que no tengan las actividades de fabricación, por ahí quieren pedir por fabricación, pero están inscritos en una actividad que es de comercio. Entonces el mismo sistema ya lo va a rechazar porque no está dentro de las actividades encuadradas. Cuando ustedes lean la normativa, van a ver que taxativamente en ambos casos, tanto construcción como industria, les va diciendo qué actividades son las que están mencionadas. ¿Sí? Bueno, después también a modo informativo, tal vez ya lo sepan, pero para citarlo, que Neuquén también está adherido al RUT para los contribuyentes de convenio multilateral desde abril del 2021, es decir, que todo lo que es alta, baja y modificación de datos se hace desde la página de AFIP. Es decir, que no tienen que hacer ningún trámite puntual con nosotros, ni tienen que hacer ningún trámite por padrón web. Lo mismo que en el caso de monotributo unificado, también estamos adheridos desde enero del 2022, es decir, los contribuyentes que sean monotributistas con domicilio fiscal en la provincia de Neuquén, y contribuyentes directos, ¿no? Por supuesto que no sean convenio, bueno, están dentro de monotributo unificado. Bueno, les cité la normativa vigente, donde están, pueden ir a leer. Y bueno, sujetos alcanzados son los mismos que el resto de países seguramente lo conocen. O sea que las resoluciones son semejantes a todas las provincias que adhirieron. Lo bueno es que implica una simplificación muy grande para los contribuyentes, abonan todo en la misma credencial de pago. La constancia de inscripción es la constancia que sale de la AFIP. No efectúan declaraciones juradas anuales ni mensuales. Están excluidos de todos los sistemas de retención. Eso también es bueno. Las categorías son las mismas que la de AFIP. Lo único que el monto que corresponde a Neuquén está en el artículo 8 de la ley. No sé si se los puse. Bueno, lo van a consultar ahí, el monto que les, una vez tienen que dar de alta a un monotributo unificado de Neuquén, van a ver que el monto que le aparece está en el artículo 8 de la ley impositiva vigente. ¿Sí? Antes de enero del 2022, Neuquén tenía un monotributo, pero era optativo. Tenía un régimen simplificado también, que no hacía declaraciones juradas mensuales, pero bueno, era que autogestionaba desde Sinatra, digamos. Bueno, ahí le dejé links que me parecen de interés para leer o si tienen algún día alguna duda, algunas pantallitas. Los sujetos que están directamente exentos por nuestra ley ya están parametrizados al momento de hacer el alta, por lo cual no tienen que hacer exención. Ya les va a figurar como exentos, salvo cuestiones puntuales de algunas exenciones que tiene Neuquén, como puede ser radiodifusión y demás, que no hay una actividad en la cual yo únicamente la podía parametrizar. Entonces, en esos casos particulares, entran a Sinatra, van a ver que en las pantallitas, si hay alguna, en la pantallita hay una bolsa, hay como un paquetito de regalo, tocan ahí y estas son todas las exenciones. Y ahí solicitan la que ustedes consideren que está correspondiente.
¿Sí? Toda la adhesión a este sistema es vía AFIP, tanto el alta, baja, modificación de datos es por AFIP, y lo único que no pueden hacer es abonar, pónganse que no pagaron nunca la credencial y quieren agarrar y regularizar la deuda del cliente, lo que van a tener que hacer es entrar a Sinatra, ir al signo pesos, y ahí generan una boleta agrupada, que la pueden pagar por todos los medios de pago, Redlink, Banelco, Pago Mis Cuentas, Rapipago, bueno, todos los medios de pago. Pueden ir a la opción de planes de pago, también hay un loguito con un chanchito, ahí suscriben un plan de pago, todo con clave 3, por supuesto, y abonan los periodos, digamos, que no hayan abonado. Eso es lo único que no pueden hacer desde AFIP, es decir, una vez que se venció la credencial, sea el 20 de cada mes o día siguiente, ya a partir de ahí, si no lo abonaron, no lo pueden abonar por plataforma AFIP, sino que tienen que abonar mediante plataforma de Sinatra. La constancia de AFIP, bueno, y la pueden sacarla de la pública de AFIP o la pública desde nuestra, también desde nuestro link de PR, sale una constancia de Neuquén. Así es la nueva constancia, que es muy semejante a la que también tiene adopta convenio multilateral para los que adherimos a RUT. Fíjense que tienen lo conocemos todos de AFIP, y abajo dice régimen simplificado, impuestos sobre los ingresos brutos Neuquén. También tienen, en el caso nuestro, a diferencia de Córdoba, como mencionó mi compañero anteriormente, Córdoba tiene también el municipal, que la verdad que es un éxito también, Neuquén no tiene todavía municipal. Y bueno, te sale la condición. Por ejemplo, si fueras convenio, te sale que estás en convenio multilateral. En vez de decir que estás en ingreso bruto directo de Neuquén, dice convenio multilateral de Neuquén. Bueno, también les cité algunos ejemplos de dónde modificar, qué pueden modificar, que es todo, básicamente. Bueno, en cuanto a las bajas de oficio, si la AFIP llegara a excluir algún contribuyente entre su cruce de información, lo excluye y lo pasa a responsable inscripto, y automáticamente queda excluido también del monotributo unificado de la provincia de Neuquén, y van a tener que darse alta como contribuyentes directos. En este caso, los contribuyentes directos para realizar el alta se realiza mediante Sinatra. Hay un trámite exclusivo para hacer las altas. Y actualmente estamos en tratativas con AFIP para adherirnos también al RUT con locales, y ya que todos los trámites de alta y baja lo hagan desde un solo portal, a la AFIP, que también implica simplificarle también la tarea al profesional y al contribuyente en particular. Acá les puse una mención de todas las provincias adheridas al monotributo unificado. Córdoba es precursor acá en esto, como había mencionado el anterior compañero. Y también les puse los canales de atención web, que son realmente muy buenos, de Rentas de Neuquén. Distintas áreas que les interese, con las cuales les interese contactar. ¿Sí? Los primeros se refieren puntualmente a trámites de atención al público. Y después tienen, bueno, la parte de compensaciones, reintegros y devoluciones, que también se tramita por Sinatra, pero si tienen alguna duda pueden consultar ahí, exenciones, lo que son agentes, todas las cuestiones referidas a retenciones, intimaciones, legal y técnica, si tienen alguna duda, deudas en gestión judicial, bueno, les puse todos los contactos. El último es el referido a mi dirección de atención y servicio al contribuyente. Y bueno, ahí estaríamos. Excelente, Dorita. La verdad que no quedó tema, ¿eh? Nos dio todo. Como me encantan a mí, aparte, las partes prácticas de conocer las pantallas y amigarnos un poco, ¿no? Y también esta parte de decir, claro, como decía al principio, tenemos tanto para leer que por ahí hay beneficios, exenciones que se nos pierden en el camino. Así que te súper agradezco. También hago mención la predisposición y obviamente ella quedó a disposición nuestra para contestar las consultas que puedan surgir y venir en el año entrante y compartir alguna charla más, que ya la apalabro por acá. Bueno, sí, con mucho gusto. La verdad que sí, traté de ponerle lo que a mí me pareció más importante, pero seguramente pueden tener un montón de otros temas por ver. Me los acercan y lo armamos por ahí con más tiempo. Era como vos me dijiste, me quedó muy poquito de tiempo y dije, bueno,
seleccioné estos temas, pero podemos ver más sellos si les interesa, o podemos ver algunas otras aplicaciones. Bueno, ya cuando tengamos la ley, pasar las novedades del 2023. Perfecto. Quedamos así entonces. Muchas gracias, te libero también porque sé que tu mañana es también complicada. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dar la bien. Le vamos a dar la felicidades. Le vamos a dar la bienvenida a el contador público Facundo Correas. La verdad que hoy estuvimos en Córdoba, que seguramente está más calorcito. Después recorrimos Neuquén y ahora lo acompañamos a Facu, que está en Tierra del Fuego. Así es, en Tierra del Fuego está bastante lindo el clima, está haciendo bastante calorcito, un poco más de lo habitual que suele hacer para esta época del año, así que bienvenido sea el calorcito. Bien, bienvenido Facu, agradecemos a Luis Capellano, que es preside la comisión arbitral, que también me ayudó en armar el equipo que nos acompañó hoy en la gestión. El público es todo tuyo. Bueno, sí, agradecimiento a Luis que nos puso en contacto. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es el régimen de agentes de recaudación de la provincia de Tierra del Fuego y algunas particularidades del impuesto a los ingresos brutos en esta provincia. Yo soy contador público, recibido de la Universidad de Buenos Aires y bueno, ahora estoy viviendo acá en Tierra del Fuego y actualmente trabajando en la dirección de fiscalización de acá de la Agencia de Recaudación Fueguina de Tierra del Fuego. Muy bien. El impuesto a los ingresos brutos en la provincia, vamos a arrancar con un mapa conceptual, es el marco normativo que viene determinado por el Código Fiscal, que es la ley provincial que regula todo lo que es la materia impositiva local. La ley impositiva anual, que establece todo el tema de los valores de las tasas, las alícuotas de los impuestos. Y, por otro lado, vienen las resoluciones generales emitidas por la Agencia de Recaudación Fueguina, que, como les comentaba, es el ente autárquico encargado de toda la política tributaria de la provincia. Después vamos a ver algunas particularidades del impuesto a los ingresos brutos, una categorización de contribuyentes, porque eso va a tener impacto en las retenciones que deban aplicar los agentes de recaudación, y dos alícuotas adicionales que son mayor carga de impuesto a los ingresos brutos para ciertas actividades. Una está determinada por la ley provincial 907 del año 2012 y la otra por la ley 1069 del año 2016. Después también vamos a ver las alícuotas del impuesto y pasamos al régimen general de agentes de recaudación. ¿Cuáles son los criterios de encuadre, sujetos obligados, las bases y las alícuotas, cuáles son las obligaciones, algunos trámites y procedimientos que son importantes para el tema? ¿Y cuáles son las sanciones por incumplimiento de estos deberes, ya sean materiales, las sanciones o formales, dependiendo de cuál es el incumplimiento que lleve a cabo el contribuyente y los canales de contacto para comunicarse con el fisco? Como les comentaba, el marco normativo está el Código Fiscal Provincial, que es la ley 1075, que casualmente hace poco salió un nuevo texto ordenado, así que está toda actualizada la norma por el decreto provincial 2408, donde van a ver todo el último y nuevo texto ordenado. La verdad que hacía bastante que no teníamos un texto ordenado, estaba un poco complicado por ahí llegar a tener la norma actualizada, buscar muchas normas que la modificaban y eso, por suerte ahora está un poco más sencillo. Bueno, y ahí les dejo los artículos importantes para el tema. También está la ley impositiva, la 440, que es la ley impositiva anual, que se va actualizando anualmente con las alícuotas, las tasas, todos esos montos bien determinados por la ley impositiva anual. Esta no hay un texto ordenado nuevo, lo más práctico es buscarla en la página de la legislatura de la provincia, donde ahí se encuentra una separata donde podemos ir a ver todas las actualizaciones que tiene e ir por un link entrando una por una a las actualizaciones. Bueno, como también les comentaba, la ley provincial 907, que crea una alícuota adicional del impuesto a los ingresos brutos, o sea que si yo tengo una alícuota de un ingreso bruto de tanto, le voy a tener que sumar esta alícuota adicional. Lo que se me va a hacer es incrementar el impuesto a los ingresos brutos. Y las resoluciones generales del AREF, de la Agencia de Recaudación Fueguina, que por su sigla es AREF, está la resolución 616-2021, que establece el régimen general de agentes de recaudación. Y después hay otras resoluciones que se emitieron este año con un par de regímenes nuevos. Uno de ellos es el de las entidades proveedoras de servicios de pago, más conocido en la Comisión Arbitral como el CIRCUPA. Y
Asimismo, también salió un nuevo régimen de recaudación sobre servicios digitales, que vamos a ver más adelante. Muy bien, arrancando por la categorización de los contribuyentes se dividen en tres categorías, son los contribuyentes del régimen simplificado para contribuyentes locales, esto está determinado por los artículos 225 a 237 del Código Fiscal, y esto es accesible solamente para personas humanas, asociaciones indivisas correspondientes a esas personas humanas tienen acceso al régimen, y las sociedades irregulares. Solo ellas podrán acceder al régimen simplificado siempre y cuando cumplan con ciertos parámetros. Hoy en día, el régimen simplificado de ingresos brutos para contribuyentes locales está equiparado al monotributo nacional. Digamos, todos los mismos parámetros que aplican al monotributo nacional son los mismos parámetros para ingresar al régimen simplificado de la provincia. Entonces, este régimen es obligatorio siempre y cuando cumpla con esos parámetros mínimos, que no se exceda de esos parámetros máximos, perdón. Que hoy en día los ingresos brutos anuales totales deben ser inferiores a 4.600.000 pesos aproximadamente, es exactamente el mismo que el monotributo, y después tenemos el resto de los parámetros, el parámetro de la superficie, de los kilovatios de energía consumido, y también aplica el precio máximo unitario de venta, que solo aplica a la venta de producto. Asimismo, se le agrega un plus, que es que no pueden realizar importaciones, o sea, el acceso, si cumplen con estos tres requisitos, que no supere en los ingresos brutos totales las magnitudes físicas, que el precio de venta no sea superior a 49.000 pesos, y no realicen importaciones, van a estar obligados a tributar el ingreso bruto provincial por el régimen simplificado. El régimen simplificado, hoy está la provincia, se encuentra adherida, como mostraba recién la colega, se encuentra adherida al monotributo unificado. Digamos, hoy en día todos los trámites se hacen por AFIP, las altas, las bajas, los pagos, el importe, todo aparece en la cuenta corriente de monotributistas y autónomos que está disponible en la página de AFIP. Bueno, eso es el régimen simplificado para contribuyentes locales. Después tenemos el régimen de contribuyentes locales, el régimen general, y el régimen de los contribuyentes de convenio multilateral. Los contribuyentes de convenio multilateral son aquellos que ejercen actividades gravadas del impuesto, pero que por su actividad no pueden distribuir la base imponible entre las jurisdicciones, por lo tanto se acude al convenio multilateral para poder lograr esta división de bases imponibles o de ingresos brutos en las 24 jurisdicciones. Y por decantación quedan los contribuyentes locales, que van a ser el resto de las personas humanas o jurídicas que ejercen actividades alcanzadas por el impuesto y, bueno, no estén obligados a ir por el régimen simplificado y no estén obligados a ir por el convenio multilateral. En ese caso, van a ser contribuyentes locales del régimen general. La inscripción al régimen general se realiza por el sistema DRACMA. El sistema DRACMA se accede por AFIP, ahí le voy a mostrar la firmina un poco más adelante. El sistema DRACMA se da de alta en la página de AFIP, en la parte de adherir servicios, ahí está el nombre, se llama AREF Tierra del Fuego, y acá donde se va a poder gestionar todo lo que es los descontribuyentes locales y también lo que es lo de los agentes de recaudación que vamos a ir viendo más adelante. Vuelvo. Categorización de contribuyentes, tenemos contribuyentes locales, contribuyentes del régimen general, contribuyentes del régimen simplificado y los del convenio multilateral. Asimismo, como les venía comentando, tenemos dos alícuotas adicionales vigentes en la provincia. Una está determinada por la ley 907 del año 2012, donde se creó el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. Por su sigla es FFSS. Este fondo es una alícuota extra de impuesto a los ingresos brutos. O sea, yo, por ejemplo, por mi actividad me corresponde pagar este fondo adicional, voy a tener la alícuota del impuesto y a su vez voy a tener esta alícuota adicional que me va a generar una mayor carga de ingresos brutos. Esta alícuota adicional es un impuesto con destino específico. El destino específico está directamente para fortalecer el sistema de salud provincial. O sea, todo lo recaudado por esta alícuota adicional se aboca al sistema de salud provincial. Este fondo se aplica en general a casi todas las actividades y va con una alícuota que va desde el 0,5 hasta el 1,25. Esto fue variando con los consensos fiscales que se fueron firmando a lo largo de los últimos años, donde
establecían como alícuotas máximas. Entonces, como está la alícuota por la actividad del ingreso bruto, más las adicionales, quizás en algunos momentos se pasaban ciertas actividades de estas alícuotas máximas, entonces se iban ajustando y iban variando estas alícuotas, que hoy en día están fijadas desde el 0,5% hasta el 1,25%, dependiendo de la actividad. Y adicionalmente, la otra alícuota adicional vigente está creada por la ley provincial 1069 del año 2016 y se llama Fondo del Financiamiento del Sistema Previsional, por su sigla FOFIS. Esta alícuota es del 4% y aplica a las actividades financieras. Actividades financieras, bancos, tarjetas de crédito y otras entidades regidas por la ley de entidades financieras. Esta alícuota adicional también tiene un destino específico y está abocada a fortalecer el sistema previsional de la provincia. Como les comentaba también anteriormente, la ley provincial 440 es la ley impositiva anual que establece las alícuotas del impuesto, que hoy en día las alícuotas van desde el 0,25 hasta el 4,75. Hay ciertas actividades, por una cuestión que los han decidido los legisladores provinciales, que se decidió grabar con alícuotas menores, y otras actividades, por diferentes motivos, se decidieron grabar con alícuotas un poco más altas. Generalmente las actividades primarias están grabadas con alícuotas bajas, que van del 0,25 hasta el 1,5, por cuestiones de acumulación de impuestos. Como este es un impuesto acumulativo que va grabando todas las etapas, las primarias se busca grabar con alícuotas menores. Y el comercio en general está alcanzado por una alícuota general que va del 3 al 3,5%. Y las actividades de intermediación no financieras tienen alícuotas más gravosas, que van del 3,25 hasta el 4,75. Las alícuotas vigentes, con el nomenclador de actividades, está publicado en la página web del organismo. Ahí les dejo el link de acceso directamente al PDF, donde están las alícuotas aplicables, cuáles son las actividades que pagan los fondos adicionales que estuvimos viendo recién y cuáles no. Ahí se puede ver todo actualizado. Bueno, pasando al régimen general de recaudación, la resolución que establece el régimen local general es la resolución 616 del 2021 y sus modificatorias. Las modificatorias que se emitieron fueron para actualizar algunos montos, porque no están atados a ninguna unidad de valor, sino que directamente están fijados por montos. ¿Cómo? No, perdón. Ok, continúo. Las resoluciones generales de la agencia, como les comentaba, la resolución 6 de la Agencia de Recaudación Fueguina, la 616-2021, crea el régimen general de agentes de recaudación del impuesto de los ingresos brutos de la provincia. Esta es la que vamos a ver más en profundidad. Después está la resolución 525 del 2021, que aprueba el módulo de agentes de recaudación. Este es el módulo que van a utilizar los agentes para presentar las declaraciones juradas y optativamente para cargar las retenciones. Esta resolución tiene todo el instructivo de cómo darse de alta, cómo utilizar el sistema para importar archivos, está todo bastante, bastante explicado bien, así que ahí les dejo el link para que puedan acceder. Y como les había comentado al principio, hay dos resoluciones nuevas del año 2022. Una es un régimen de retención sobre servicios digitales, que es la 929, que salió hace un par de meses y va a tener aplicación a partir de enero de 2023. Y la resolución 555, que crea el régimen de retención sobre las entidades procesadoras de servicios de pago. Ese es el CIRCUPA, que todos probablemente lo han escuchado, que está creado recientemente y que la provincia se encuentra adherida. Acá hago un breve resumen de todos los regímenes de recaudación en los que se encuentra adherida la provincia, que son el régimen del CIRCREP, que son las retenciones que se hacen sobre los créditos en cuentas bancarias de los contribuyentes, el CIRCAR, que es el sistema de agentes de recaudación, y acá son los agentes de recaudación que están bajo la norma de convenio multilateral, o sea, los contribuyentes de convenio multilateral que sean designados agentes de recaudación de Tierra del Fuego van a presentar sus declaraciones juradas por el CIRCAR y no por el sistema DRACMA como,
como les había comentado recientemente. Y los contribuyentes locales utilizarán el sistema DRACMA. Después también está el CIRTAC, que es el de sistema de recaudación sobre las tarjetas de crédito. El CIRPEI, que es el sistema de recaudación sobre percepciones a las importaciones. Es aquellos contribuyentes que importan, directamente la aduana le retiene el impuesto a los ingresos brutos. Y el CIRCUPA, que es el más nuevo de todos y que establece un régimen de retención sobre acreditación en cuentas abiertas en entidades proveedoras de servicios de pago. Parece medio un trabalengua, pero bueno, después vamos a ver un ejemplo para que se entienda quizás un poquito mejor. Muy bien, la resolución general que determina los agentes de recaudación de la provincia de Tierra del Fuego es la 616-2021 y modificatorias. Recordamos que las modificatorias solamente adecúan montos que van quedando desactualizados. Bueno, los agentes de retención pueden ser por dos formas. Los agentes de retención por nominación, o sea, es decir, que el fisco directamente considere conveniente que tal o cual empresa o persona, por la posición que tiene en tal industria, lo designa agente de retención o agente de información. En este caso, el lugar que ocupa en la industria este contribuyente, el fisco considera que es importante que actúe como agente de retención o que solamente le brinde información al fisco. Entonces, en ese caso, lo designará agente de retención o agente de información, se le va a comunicar esto mediante una resolución general y a partir de cuál fecha van a comenzar a tener efecto y se le va a dar un número de agente de recaudación con el cual va a poder cumplir todas sus obligaciones como tal. Entonces tenemos por nominación o los entes públicos que cumplan tal requisito. El requisito es que los organismos públicos tengan otorgados fondos permanentes o específicos que superen los 4 millones de pesos. Si se dan estas dos condiciones, o sea, que sea un ente público que tenga un fondo específico permanente superior a 4 millones de pesos, sin importar qué fuente de financiamiento tiene, deberá estar designado como agente de recaudación. Un poco esta firmina es lo que ya venía comentando anteriormente, que bueno, son notificados por la agencia y que para cumplir con sus obligaciones deben ingresar al sistema DRACMA y para esta parte referida a los agentes de recaudación está el módulo de agentes de recaudación, que ahí les dejo la guía con la resolución que lo crea. Acá en pantalla les puse las declaraciones juradas. La declaración jurada, la R199, es la declaración jurada de agentes de información. La 202 es la de agentes de retención, que esa es determinativa y se debería pagar. Y el comprobante R200, que son los comprobantes de retención que se emiten del sistema. Esto es optativo, se puede utilizar el módulo de agentes de recaudación para emitir los certificados o directamente se puede utilizar un sistema propio que tenga la empresa o el contribuyente. Con ese sistema propio, después lo que vas a tener que hacer es generar un archivo para importar todas las retenciones al sistema para poder presentar la declaración jurada. Bien, las obligaciones que tienen los agentes de recaudación están establecidas en el artículo 2 y bueno, son practicar la retención y registrarla mediante el sistema R200. Esto establece la norma, pero realmente lo que sucede es que los contribuyentes pueden optar por tener su propio sistema y a su vez importarla en lo que es el sistema de presentación de declaraciones juradas y de agente de recaudación. Bueno, también otra obligación es entregar el comprobante de retención al contribuyente. También deberá presentar la declaración jurada todos los meses, ya sea determinativa o informativa, y para eso cuenta con 5 días hábiles. La norma no lo establece, pero el código fiscal establece que todos los plazos son en días hábiles. 5 días hábiles del mes inmediato posterior al mes en el cual se está presentando la declaración jurada. Las que son determinativas tienen el mismo plazo para ingresar las retenciones y efectuar la retención sobre el pago total, equivalente a la suma de todos los comprobantes. Esto es importante ya que acá en la provincia se encuentra vigente la ley 19.640 que exime de impuestos nacionales a las operaciones realizadas dentro del territorio de la provincia.
Entonces, el impuesto al valor agregado acá en la provincia no se cobra ni se paga. Entonces, esta retención que se efectúa sobre el pago total no genera distorsiones que puede generar en otra provincia si se hace de la misma manera. Esto me refiero a que si yo en otra provincia hago una retención sobre el pago total, voy a estar reteniendo impuestos sobre otro impuesto. Voy a estar reteniendo ingresos brutos sobre el IVA. En este caso no sucede porque en la provincia se encuentra exenta. Entonces, esto de efectuar las retenciones sobre el pago total no genera esta distorsión de retención de impuestos sobre impuestos. Sí, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? José Aranis te habla y un poco está tocando un tema vital que quería un poquito repasar contigo porque tiene que ver con la retención. No sé si coincidís conmigo de que la retención, ahí se está indicando de retener a los contribuyentes, pero en realidad lo que establece el sistema de recaudación de Tierra del Fuego es retener en todos los pagos, ¿bien? Parecería que a los agentes los obliga a retener en todos los pagos. Y lo que no está pasando, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires, que si yo le vendo a alguien que es agente de retención por la provincia de Tierra del Fuego, me va a retener, ¿bien? A pesar de que la operatoria se realice fuera de la provincia de Tierra del Fuego y o a pesar de que yo no sea contribuyente de Tierra del Fuego. Esto nos ha pasado en más de una oportunidad. No sé cómo lo ves, cuál es la opinión que te merece, porque la retención evidentemente que ordena rentas de Tierra del Fuego es en todos los pagos, sin importar si sos o no contribuyente. Y un dato vital que acabas de dar, que tiene que ver con la factura E, bien, las operaciones que tienen supuestamente destino Tierra del Fuego frente al IVA son operaciones por la ley 19.640 exenta, factura E, y bueno, ahí habría una clara diferenciación entre las operaciones que no tienen destino, Tierra del Fuego, y aquellas que, por la cual debería, en todo caso, proceder la retención y las otras en las cuales no debería. No sé qué opinión te merece al respecto con relación a este planteo o a esta situación que estamos viviendo en la ciudad y en la provincia. En ese caso, está estipulado, en la provincia hay un certificado de no inscripción que deberían pedirlo contribuyentes que no son de la provincia y que no les corresponde inscribirse por una operación particular. En ese caso, se pide al fisco, se presenta la documentación de respaldo y el fisco emite este certificado de no inscripción. Después vamos a ver más adelante cuáles son las operaciones que no corresponde practicar retención y no corresponde practicar retención a contribuyentes que tengan certificado de no inscripción. O sea que si el fisco te da el certificado de no inscripción, que es lo que en realidad te dice, perfecto, no corresponde por tu actividad que vos te inscribas, en ese caso no te correspondería que te retengan el impuesto a los ingresos brutos. Perfecto, o sea que para que nos quede claro a todos, cuando uno opera con algún agente de la provincia de Tierra del Fuego, tiene, a pesar de no ser contribuyente por Tierra del Fuego, tiene que hacer una, y esto es excepcional porque es la única provincia que así lo establece, sí, a ver, tiene que hacer una gestión. Disculpame que te interrumpa, pero digamos, si vos estás vendiendo productos que vienen acá a la isla, deberías estar alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos bajo las normas del convenio. No, y en ese caso la retención aplicaría. Perfecto, sí, en ese caso sí. Digamos, o sea, si uno vende desde otra jurisdicción a Tierra del Fuego, estaría haciendo venta a la provincia, pero correspondería por el convenio multilateral tener coeficiente de ingresos de la jurisdicción, por ende debería estar inscrito en ese caso en particular. Pero por la operación, si vos le facturas a un contribuyente local y la mercadería va a otro lado, por ejemplo, que sería el caso que no correspondería, se demuestra toda la operación, el fisco emite el certificado de no retención, bueno, como ya lo estamos hablando, se los voy a mostrar ahora. En el área de servicios, esto está en la página web del organismo, hay una parte donde se puede acceder a los certificados. Como podemos ver acá, está certificado en inscripción. Si vos accedes ahí con el número de CUIT, puedes acceder al certificado de no inscripción de algún contribuyente, siempre y cuando tenga el certificado emitido, porque si no lo tiene, vas a cargar el CUIT y te va a saltar un cartel que dice que no posee ese certificado. Entonces, en ese caso, que un contribuyente afuera venda a una empresa que esté inscripta acá, pero que se le mande la mercadería a otro lado, que en ese caso no correspondería que esté inscripta en convenio, debería pedir el certificado de no inscripción para evitar que le hagan retenciones. No sé si fui bastante claro y quedó resuelta la duda. No, clarísimo. A ese punto quería llegar. Gracias, Facundo. Perfecto. Impecable. Bueno, no me acuerdo acá dónde estábamos, pero estábamos en esta parte de las obligaciones del artículo 2,
La retención va sobre el pago total. Después, más adelante, vamos a ir viendo cuáles son los casos en los que no corresponde a la retención o por qué, cuál certificado se puede cambiar la alícuota. A su vez, la norma establece que los contribuyentes que van por el sistema, los agentes de recaudación, perdón, que están adheridos al CIRCAR, CIRTAC o CIRCUPA, deben presentar las declaraciones juradas determinativas bajo las normas de la comisión arbitral. Bien, ¿cuáles son los sujetos pasibles de retención? Los sujetos pasibles de retención están determinados por el artículo 3 y son aquellos contribuyentes que realicen actividades alcanzadas por el impuesto, ya sea que estén inscriptos o no. Este es el caso que estábamos hablando recién. Si están inscriptos, pero le correspondería estar inscriptos, en ese caso la retención debería aplicarse, y si no están inscriptos, pero está bien que no estén inscriptos, la retención no debería aplicarse y la agencia de recaudación FUGINA va a estar emitiendo este certificado de no retención. Entonces, tenemos los contribuyentes que realizan actividades alcanzadas en el impuesto y que hagan venta de cosas muebles, prestaciones de servicios para la jurisdicción Tierra del Fuego. Asimismo, la norma establece que la retención se tiene que practicar sobre el importe total del pago, siempre y cuando el importe total sea superior a 80.000 pesos. La verdad que esta suma me parece bastante baja, pero bueno, es la suma que tenemos hoy en día disponible. O sea que el importe total del pago, no importa cuántas facturas esté pagando, así esté pagando 10 facturas, me suman menos de 80.000 pesos, no corresponde retener, sí informarlo, todos esos pagos de todos los comprobantes, que es menos de 80.000 pesos, pero no practicar la retención. Y la alícuota aplicable. La alícuota aplicable para la retención va a venir determinada por la alícuota que posee esa actividad en el impuesto de los ingresos brutos. Por ejemplo, yo le estoy pagando a un contribuyente que me presta servicios inmobiliarios, me tengo que fijar en el nomenclador de actividades qué alícuota tiene los servicios inmobiliarios y retener esa alícuota. Para eso, para poder ver las actividades y todo cómo está inscripto el contribuyente, también lo podemos ver en esta área de servicios. Hay una de las secciones que es contribuyente, habíamos visto el anterior que era certificado, y en la parte de contribuyente con el CUIT, yo cargo el CUIT y me salen todos los datos de las actividades y cuáles son cada una de las alícuotas de ese contribuyente particular. Entonces, esto es bastante práctico para la gente de recaudación a la hora de tener que practicarle una retención. Viene acá, se fija las alícuotas y con eso evita tener problemas con el fisco. Después, la norma establece alícuotas de retención específicas para tres actividades. Para las empresas constructoras, para lo que es el suministro de combustible y lubricantes, y para las agencias de viaje y turismo. Solo lo que es la parte de pasajes. Siempre es venta de pasajes de agencia de viaje y turismo. Y estas alícuotas, las vamos a ver más adelante, pero estas son específicas. Y lo que es la alícuota general puede estar aumentada o disminuida dependiendo de si cumple o no con tal condición. Una de las condiciones es poseer el certificado de cumplimiento fiscal. El certificado de cumplimiento fiscal es un certificado que emite el organismo que generalmente tiene una validez de un año o de 12 meses, siempre y cuando el contribuyente tenga el cumplimiento regular de sus obligaciones. Es una norma aparte donde establece cuáles son todas las condiciones que debe cumplir para obtener este certificado. Hay algunos casos donde este certificado se emite parcial. En vez de un año, tiene una validez menor por tal cuestión. Pero siempre y cuando tenga el certificado vigente, va a cambiar el monto de la retención. Los certificados de cumplimiento fiscal también lo podemos verificar en el área de servicios. Esto está todo en la página web del organismo. Por acá dejé el link ahí abajo. Le va a abrir esta primera vista y bueno, podemos acceder a certificados, contribuyentes y otras cuestiones más también ahí que por ahí no vienen todas al tema. Bueno, volviendo al tema de la alícuota general, que habíamos dicho que la alícuota general viene dada por la actividad que realiza el proveedor, mi proveedor, yo agente de recaudación, debo retener la alícuota de esa actividad por la cual estoy haciendo el pago. Y las alícuotas vigentes se pueden consultar en la página del organismo. Y como venía comentándoles, esta alícuota puede venir aumentada o reducida. En el caso de que sea contribuyente del régimen local y tenga certificado de cumplimiento fiscal vigente al momento de efectuar el pago, voy a retener, o sea, el agente de retención debe retener la alícuota de retención general. Recordemos, la alícuota de retención general es la alícuota de la actividad.
por la cual yo estoy ejerciendo haciendo el pago, perdón. Y cuando es contribuyentes del convenio multilateral y tienen certificado de cumplimiento fiscal, lo que voy a retener es el 50% de la alícuota. Volviendo al caso anterior de servicios inmobiliarios, si yo, desde acá de Tierra del Fuego, soy agente de recaudación, le estoy pagando a un contribuyente de convenio de convenio multilateral por servicios inmobiliarios, lo que voy a retener es el 50% de la actividad, de la alícuota que tiene esa actividad de servicios inmobiliarios. Vamos a verlo acá, por ejemplo, si ven ahí la primera actividad de este contribuyente, servicios inmobiliarios tiene una alícuota del 3%. Si yo le estoy pagando a un contribuyente que es de convenio, tiene certificado de cumplimiento fiscal, debería retenerle el 1,5%, o sea, el 50% de esa alícuota. Espero haber sido claro, porque por ahí en algunos momentos parece un poco un trabalenguas, pero bueno, después de última, al final, si queda alguna duda, repasamos alguna cuestión particular. Bien, ahora, las alícuotas agravadas van a venir dadas por el caso de que el contribuyente no tenga certificado de cumplimiento fiscal. En ese caso, si no posee certificado de cumplimiento fiscal y es contribuyente del régimen local, voy a retener el doble de la alícuota. En el caso este que veníamos viendo del mismo ejemplo, por los servicios inmobiliarios, yo agente de recaudación, debería practicar una retención del 6%, o sea, el doble de la alícuota de la actividad. Y en el caso de ser convenio multilateral sin certificado de cumplimiento fiscal, es lo mismo, es el doble de la alícuota. En este caso, como la alícuota era el 50%, ahora el doble va a ser el 100% de la alícuota. En este caso, si es de convenio, no tiene certificado de cumplimiento fiscal, debería retenerle la alícuota completa. En realidad es el doble de lo que le corresponde. Y a los contribuyentes no inscriptos que no tengan certificado de no inscripción, que es un poco lo que veníamos adelantando por la pregunta que estuvimos viendo recién, que si yo no estoy inscripto y no tengo el certificado de inscripción, o sea que me correspondería inscribirme, la alícuota va a ser el doble de la actividad siempre. Y en el caso de que el contribuyente por el cual yo le estoy pagando no tenga dada de alta la actividad por la cual me prestó a mí, y por la cual yo le estoy pagando, en ese caso también debería retener la alícuota doble. Estas son las alícuotas agravadas y también aplica para las actividades específicas. Si un contribuyente con una alícuota de retención específica no tiene edad de alta la actividad, debería ir por el doble de esa alícuota específica, que son las que vamos a ver acá. Las alícuotas específicas, como les había adelantado, eran para las empresas constructoras, para el suministro de combustibles y lubricantes, siempre que supere el monto de 5.000 pesos. Este monto de 5.000 pesos es para el pago total. La verdad que es una suma bastante irrisoria y hoy en día creo que cualquier monto de combustible o lubricante debe estar por encima de los 5.000 pesos. Y el pago de pasajes a agencia de viaje y turismo solamente por lo que es la parte de pago de pasajes. Bueno, las empresas constructoras, me olvidé de mencionarles que deben estar inscritas en el convenio multilateral. Empresas constructoras e inscritas en el convenio multilateral, lo que voy a retener es el 90% de la alícuota de ingreso bruto. En lo que es el suministro de combustibles, voy a retener el 10% de la alícuota de ingresos brutos para la actividad, siempre y cuando supere estos 5.000 pesos, que me parece que debería ser en todos los casos. Y el pago de pasajes a agencia de viaje y turismo, un 0,45%. Esto tiene una lógica porque la venta de pasajes, generalmente por las agencias, cobran una comisión, si no, ellos no prestan el servicio de viaje, por eso la alícuota es tan pequeña. Ahí hay una llamadita en lo que son las empresas constructoras. La norma no define, o sea, la norma de agentes de recaudación no define qué es una empresa constructora, pero bueno, para asemejarnos a una definición y por el tratamiento de la materia de la ley, uno asimilable podría ser la ley de IVA, que sí las establece, y establece que las empresas constructoras son aquellas que realizan obras sobre inmuebles propios para luego obtener rentabilidad con la venta de esa obra que era sobre inmueble propio o que realicen obras sobre inmuebles de tercero. Entendiéndose como tales cualquier construcción de cualquier naturaleza. Esa es una definición que podríamos adoptar para determinar cuál es la empresa constructora y aplicar la alícuota correspondiente en caso de que me toque ser agente de recaudación. Bueno, el agente de recaudación, nosotros estuvimos viendo todas las alícuotas y siempre hablamos de alícuotas del impuesto a los ingresos brutos. Pero recordemos que teníamos las alícuotas adicionales, el FFSS y el FOFIS, el
Fondo de Financiamiento del Sistema Previsional y de Servicio Social. En ambos casos, los que sean designados agentes de recaudación deberán retener estas alícuotas adicionales en caso de corresponder. En caso de corresponder es porque la actividad debe estar alcanzada con esta alícuota adicional. Entonces, si yo realizo un pago por una actividad que está alcanzada por este adicional, debería practicar la retención del adicional. Estas retenciones de adicionales tienen alícuotas específicas. Las alícuotas específicas son para el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales es del 1% y para el FOFIS, el sistema previsional, es del 3%. Son un poquito más, la del 3% es un poquito más baja que la alícuota adicional respectiva. Y la del Fondo de Financiamiento, recordemos que tenía alícuotas del 0,5 al 1,25. Así que bueno, por ahí en algún contribuyente que pague el 0,5 y le retengan el 1%, le podría estar llegar generando algún saldo a favor. Pero bueno, para eso se puede solicitar el certificado de no retención al organismo. Que se pide al organismo el certificado de no retención, se debe probar por qué no corresponde que le hagan retención o que la retención le esté generando algún perjuicio. Entonces, en ese caso, lo que hace el fisco es emitir este certificado de no retención y decir, bueno, no te corresponde que te retenga el fondo de financiamiento. Por ejemplo, puede ser uno de estos casos, que yo pague 5% y que me estén reteniendo el 1%. Entonces, eso me va a empezar a generar saldos a favor. Si yo logro demostrar eso al fisco, el fisco me va a dar un certificado de no retención de alícuota adicional. Con eso yo lo voy a acreditar con los agentes de recaudación para que no me retengan. Bueno, las empresas constructoras, suministro de combustibles y lo que es pasaje a las agencias de viaje, solamente están alcanzados por el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. Bueno, los combustibles no, ahí se ve que están exentos, pero sí las empresas constructoras y los pagos de pasajes a agencias de viaje. Tienen una alícuota de retención del 0,9% y del 0,1% respectivamente. Bueno, después, viendo cuáles son los casos que no corresponde aplicar retención. No corresponde aplicar retención a contribuyentes que desarrollen actividades exentas, no corresponde los que tienen actividades grabadas a tasa cero y no corresponde a los que posean certificados vigentes de no retención o no inscripción. Esto es un poco lo que fuimos viendo en algunos casos donde el fisco puede darte el certificado de no retención o de no inscripción y eso va a servir para acreditar que el agente de recaudación no te genere la retención al momento del pago. Los contribuyentes comprendidos en el régimen simplificado están exentos del régimen de recaudación, o sea que si sos contribuyente del régimen simplificado nadie debería retenerte, y el tema de los organismos públicos, cuando un importe inferior a los 4 millones de pesos, cuando tienen los fondos permanentes, por montos inferiores a 4 millones de pesos, no correspondería practicar retención al mundo. Bien, después la norma establece un procedimiento para la baja de agente de información y de recaudación. Debería presentar una nota explicando los motivos y presentando documentación que acredite todos esos motivos. Por ejemplo, uno de los motivos podría ser que ya no tiene más actividades con sujetos alcanzados. Entonces, la nominación que en su momento hizo el fisco, porque este actor era importante o consideraba que era importante, ya no lo es. Entonces, si él lo demuestra, debería iniciar este procedimiento de baja como agente de recaudación, para lo cual debe presentar una nota explicando toda la situación y esto respaldado con documentación respaldatoria. El fisco se tomará un tiempo para analizarlo y le comunicará la baja mediante una resolución general. Bien, después, eso es un poco lo que es el régimen general de agentes de recaudación. En la provincia, como bueno, el procedimiento de baja, cuáles son las alícuotas vigentes y las actividades alcanzadas. A su vez, está la resolución general 929-2022 que establece un régimen de recaudación para lo que son las entidades que revisten carácter de emisoras de medios de pago. Esto es lo que es el CIRCUPA, me parece. No me equivoco. Sí. No, perdón, estoy mezclando todo. Esta es la de servicios digitales. La resolución general 929 es la de servicios digitales. Esta crea un régimen de retención sobre aquellos contribuyentes que presten servicios digitales. Los servicios digitales están establecidos en el artículo 188 del Código Fiscal
y siempre y cuando estos servicios digitales sean prestados por sujetos no residentes en el país, entonces la entidad que intermedia entre el sujeto que recibe el servicio en la provincia y la entidad del exterior que presta este servicio digital, por ejemplo, en el caso de Netflix o de Spotify, las emisoras de los medios de pago que son intermediarias entre este proveedor del exterior y el usuario final, en ese intermedio deberán actuar como agentes de retención y retener el impuesto a los ingresos brutos por ese servicio digital prestado por una empresa del exterior y que es utilizado en Tierra del Fuego. Esto está todo determinado por el artículo 188 del Código Fiscal cuando se considera que es utilizado o no en la provincia. Entonces, el agente de recaudación en este caso va a ser el intermediario del pago. El intermediario del pago, ¿cómo sabe cuáles son los proveedores del exterior? Y bueno, eso está publicado por AFIP. AFIP publica un listado de todas las prestadoras de servicios digitales que son del exterior. Hay un listado donde vos buscas en Google directamente y te aparece el listado que publica AFIP. Entonces, tiene que ser esos sujetos que están publicados por AFIP, el servicio digital que está establecido por el artículo 188, que vamos a ver más adelante, el prestador del servicio tiene que ser un sujeto no residente en el país, el prestatario, quien recibe el servicio, debe estar en la provincia y el monto sujeto a retención. De la suscripción sin incluir el IVA. En este caso, la norma establece directamente que no se debe incluir el IVA porque todas estas operaciones ya se encuentran alcanzadas con el IVA. Entonces, para no generar esa retención de impuestos sobre impuestos, es que se excluye el IVA del monto a retener. Bueno, se me escapó la filmina del artículo 188 del Código Fiscal. Establece cuáles son los servicios digitales. Los servicios digitales son estos prestados por prestadores del exterior y va a ser un servicio digital siempre y cuando este sea puesto a disposición por algún medio electrónico, por la web, y siempre y cuando el prestatario que accede a ese servicio tenga su IP en la provincia o la tarjeta SIM tenga radicación acá en la provincia. Entonces, en esos casos se va a terminar de configurar que el servicio es prestado por un sujeto del exterior y que es utilizado en la jurisdicción Tierra del Fuego. Esos son los inputs para determinar que el servicio es utilizado en la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, en este caso, como que todos estos servicios se pagan por tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito van a empezar a cobrar esta retención. Esta norma va a entrar en vigencia a partir de enero 2023. Hoy en día no se encuentra vigente en la provincia. Después, el régimen de sanciones. El régimen de sanciones, las sanciones están establecidas en el Código Fiscal y en la Resolución General 616. El régimen sancionatorio puede ser sanciones formales o sanciones materiales. Las sanciones formales son dos. Está la multa automática, que la multa automática solamente opera por la presentación extemporánea o la no presentación de la declaración jurada mensual, que vimos que eran las DJ 202 y 199. Estas multas automáticas están establecidas en unidades ajustables por evolución salarial. Se llaman, por su sigla, UAPES. Estos UAPES están valorizados por el Ministerio de Producción y Ambiente. Y a la fecha hay una norma reciente que estableció 9 pesos con 36 centavos cada unidad ajustable de evolución salarial. Entonces, las multas formales están medidas en UAPES y esto se va a ir actualizando a medida que se actualice el valor de la unidad. Las multas por presentación extemporánea o por presentación o por no presentación son para las personas humanas de 350 UAPES, eso hoy en día sería unos 3.200 pesos. Y las personas jurídicas es el doble, 700 UAPES, más o menos 6.500 pesos aproximadamente. Esta multa será reducida al 50% de pleno derecho si el contribuyente realiza el pago espontáneo y a su vez está subsanada la no presentación. Entonces yo regularicé mi no presentación y pago la multa por cuenta propia sin que el organismo me intime, o sea, eso es lo que va a determinar que sea espontánea,
Me va a corresponder pagar solamente el 50% de esta multa automática. Perdón. Esa es la multa automática y después está la multa a los deberes formales. Uno de los deberes formales de los agentes de retención es efectuar las retenciones. En caso de que no efectúe las retenciones, ese incumplimiento será apenado con una multa que va desde los 3.000 hasta los 13.500 UAPES. Esta multa se va a imponer por el procedimiento sumarial. El procedimiento sumarial se va a notificar una resolución donde se le instruye sumario y se le indican de por qué el fisco está intentando cobrarle una multa y se le da un plazo de 15 días para que el contribuyente se defienda de esa instrucción sumarial. Una vez agotados los plazos, si presentó descargo o no, se da firmeza a esa sanción y se gradúa la sanción. Puede, como digo, va de 3.000 a 13.500 UAPES. Hay otra norma que establece la graduación de la sanción y, bueno, va a depender también de la conducta del contribuyente, si es un contribuyente con sanciones recurrentes o si es con cumplimiento regular, va a ser diferente. Generalmente va a variar en base a eso. Como decía anteriormente, los deberes formales que deben cumplir los agentes de retención es de actuar como agente de retención, percepción e información, hacer las retenciones, presentar sus declaraciones juradas y, bueno, como todos los contribuyentes de la provincia, deben prestar cooperación con las facultades de verificación y fiscalización del fisco. Bueno, el valor de la multa en base al precio del UAPE está entre 28.000 y 126.000 pesos. Ahí se los puse en el material y les puse también cuál es la norma que establece el valor de los UAPES. Después están las sanciones materiales. Las sanciones materiales tenemos la omisión de impuesto y la defraudación de impuesto. La omisión de impuesto se da cuando un contribuyente emite el pago total o parcial de tributos o sus anticipos, o cuando presente declaraciones juradas y sean estas inexactas. Esta infracción va a ser penada con una multa que va desde el 10 hasta el 200% del monto de la obligación fiscal omitida. Y no corresponderá aplicar multa por omisión cuando sea considerada una defraudación. Una defraudación, la diferencia entre la defraudación y la omisión, es el dolo. En lo que es la defraudación fiscal, se presume el dolo y las multas son más elevadas. Están arrancas de 2 a 6 veces el tributo que se intentó defraudar o se defraudó, porque la intención de defraudar al fisco también se pena, y sin prejuicio de la responsabilidad penal por los delitos comunes. Como esta provincia se encuentra adherida a la ley penal tributaria, esto corre por fuera de lo que es la norma penal tributaria. En el caso de los agentes de retención, siempre que mantengan en su poder los tributos retenidos después de haber vencido el plazo para pagar, o sea, los 5 días hábiles, se presume que es defraudación. Esta es una presunción que admite prueba en contrario. Si el contribuyente puede probar que no intentó defraudar al fisco, que tiene algún otro problema por el cual no pudo pagar las retenciones que hizo a otros terceros, esto se presume ya que es que hay dolo y corre la defraudación. Que la defraudación va con la multa de 2 a 6 veces. Todas estas multas también van por el procedimiento de sumario que le había comentado anteriormente, y la multa va a estar reducida al 100% del impuesto no ingresado cuando el agente de recaudación pague entre el 5 y el 10º día hábil del vencimiento. O sea que la norma, aparte de los agentes de recaudación, le da 5 días extras para pagar y no tener que entrar en esta multa por defraudación o por omisión. Bien, los canales de contacto que posee disponible el fisco son 3 direcciones de correo, que se llama consultas y trámites, donde puede hacer cualquier tipo de consulta, y están separadas por distritos. Los contribuyentes inscritos en el distrito Ushuaia van a tener un correo, los de Río Grande otro, y aquellos que tengan sede en Capital Federal deberán comunicarse al correo de Capital Federal. Asimismo, hay una plataforma de trámites en el área de servicios. Les voy a mostrar la vista de la pantalla. Acá en el medio está la ventanilla de trámites. Esa ventanilla de trámites es una plataforma donde se generan tickets y los contribuyentes pueden solicitar
ciertos tipos de trámites al fisco. Por ejemplo, para hacer un plan de pago se solicita por ahí, se ingresa con un mail que está validado y se presenta. Ese mail que valida tiene que presentar un poder para representar al contribuyente, si no es el titular, y ahí va a poder hacer varios trámites. Por esta ventanilla se piden todos los que son los certificados de no inscripción, no retención, tasa cero. Todos esos van a estar, se van a solicitar por esta pantalla y una vez que estén emitidos, se van a poder visualizar en el área de certificados. Bien, ahí estaríamos finalizando con la presentación. Muchísimas gracias, Facundo. Como la verdad que las charlas de hoy fueron todas excelentes, estoy súper agradecida. Estamos un poquito apremiados por los tiempos. Ya le vamos a dar lugar a Javier, que nos va a ayudar con unos tips. Facundo, te libero también para que puedas seguir en tu jornada y te vamos a convocar seguramente nuevamente porque fue muy, muy interesante la charla. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por dejarme participar. Y bueno, cualquier duda o consulta o algún otro material que quieran ampliar de la provincia, estaremos disponibles para tratarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Facundo. Excelente exposición, muy completa. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora tenemos el placer, vamos a escuchar al doctor contador público Javier Lascano. Él es el vicepresidente de la Comisión de Tributos Provinciales. Ahí nos va a ayudar a ver qué tenemos que hacer, cómo nos planteamos a este cierre de año, qué pasa en el 2023 con los agentes de retención, percepción, CABA y qué nos espera. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, José, por convocarnos y darnos el espacio desde la subcomisión para traer estos temas, para compartir con todos experiencias, ¿sí? Y sobre todo eso, compartir. A ver, en esta reunión tan federal como fue, que terminó viendo gente de Córdoba, gente de Neuquén, gente de Tierra del Fuego, la verdad que un placer ahora desde acá poder aportar nuestro granito de arena. Así que gracias por permitirnos participar. Bueno, sí, un poco la idea es repasar aquellas obligaciones que tenemos nosotros este comienzo de año, ¿no? Porque todos estos temas los empezamos a ver a partir del 1 de enero, cuando tenemos que ponernos finitos con los regímenes de recaudación, que si bien durante el año, ojo, no hay que descuidarlo, ¿no? Porque algunas provincias nos obligan a ingresar en cualquier momento del año, pero en el grueso de las jurisdicciones, nosotros en los meses de enero y febrero tenemos que revisar los parámetros y si quedamos o no alcanzados por algún régimen en particular. Como también debemos hacerlo con el tema de alícuotas, ¿sí? Que las leyes tarifarias que se van actualizando año a año nos obligan a mantenernos actualizados con eso. Bueno, ahí están viendo mi presentación, ¿no? Perfecto. Tema de agentes de recaudación, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que revisar, ¿sí?, una por una todas las jurisdicciones y repasar aquellos requisitos que cada jurisdicción establece, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que, finalizado el año y comenzado el nuevo año, concluir en base a la normativa vigente de cada una de las provincias, ¿sí? Nosotros decimos en aquellas en provincias en las cuales tenemos actividad. No, a ver si tengo que compartir de acá entonces. Esperen un momento. Ahí estamos. Ahí vamos, me parece. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es revisar cada una de las jurisdicciones en donde la normativa vigente establece obligaciones de inscribirnos como agentes de recaudación y en donde nosotros tenemos actividad, ¿sí? Que donde nosotros tenemos actividad, lógicamente deberían ser aquellas provincias en donde estamos inscriptos. Y ahí debemos repasar parámetros de ingresos, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo uno por uno, ahí estamos, qué es lo que tenemos que revisar al respecto. Bueno, dependiendo de la jurisdicción, ya sabemos que son distintas las formas de o nominarnos o de hacernos autonominar en función de parámetros, en función de ingresos, en función de ubicación geográfica, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer sobre cada jurisdicción? Lo primero que tengo que revisar es aquellas jurisdicciones donde Rentas me nomina, ¿sí?
y muchas veces rentas me nomina a través del domicilio fiscal electrónico. Con lo cual acá es importante mantener ese domicilio fiscal electrónico actualizado y no solo mantenerlo actualizado, sino tener la química, la mecánica de irlo revisando, ¿sí? Porque muchas veces pasa que las notificaciones llegan y como todos sabemos que no las miremos nosotros, no significa que quedemos automáticamente notificados de lo que nos están informando en el domicilio. Después cada jurisdicción tiene un formato distinto en función de días, plazos, de dejar esa comunicación efectiva. Entonces, lo primero que puede estar pasando es que Rentas me nomine y lo haga a través del domicilio fiscal electrónico. Importantísimo no dejarlo de mirar. Lo segundo que puede pasar es que Rentas me nomine también, pero existe un padrón en donde a través de la publicación en el mismo yo quede automáticamente nominado para comenzar a actuar como agente de recaudación. Puede ser de retención, puede ser de percepción o de ambas, ¿sí? Con lo cual esto, por ejemplo, es un caso CABA, ¿sí? Donde tengo que estar atento a que esa actualización del anexo en la resolución en donde me obligan a actuar como agente de retención no sea publicado. Y puede ser que esto no sea notificado del domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Y lo que yo tenga que hacer es chequear aquellos anexos que nominan a los nuevos agentes. Y el tercero, y no menor, porque este ya depende 100% de nosotros, es chequear aquellas jurisdicciones, ¿sí? En donde uno se tiene que autonominar, como le digo yo, ¿no? Porque por cumplir ciertos parámetros respecto de ingresos, respecto de tener establecimiento o no en la jurisdicción, respecto de actuar a través de representantes. Ojo con eso, porque puede ser que no teniendo establecimiento, ¿sí? Y no teniendo ingresos, el requisito sea únicamente actuar a través de un representante y esa jurisdicción me obligue por eso. Entonces, todos estos puntos los tengo que tener en cuenta para aquellas jurisdicciones en donde el contribuyente es quien tiene que ir e inscribirse, ¿sí? En las jurisdicciones donde termina siendo el fisco el que me nomina, seguramente lo que hace el fisco es analizar la conveniencia fiscal, ¿sí? Que tienen sobre nosotros como contribuyentes en base a las retenciones, percepciones que podamos llegar a practicar. Es lo que se llama interés fiscal sobre el contribuyente para nominarnos como agentes. Incluso puede pasar que en aquellas jurisdicciones en donde nos tenemos que autonominar, ¿sí? Habiendo cumplido parámetros, vayamos a inscribirnos y el fisco nos diga no y no nos acepte la inscripción. ¿Por qué? Porque si bien cumplimos los parámetros, no somos un contribuyente de interés fiscal en el régimen de recaudación. Ahora, lo que digo siempre es que el fisco me diga que no soy de interés fiscal no significa que yo tenga que ir igual a hacer la inscripción. ¿Por qué? Porque la normativa establece que superando ciertos ingresos o ciertos parámetros, tengo que ir y hacerlo, ¿sí? Entonces, dejar una constancia de eso, dejar algo que quede en evidencia, que si el día de mañana viene el fisco y me dice vos en tal año superaste los parámetros y no viniste y no te inscribiste, yo tener la constancia de que sí lo quise hacer y el fisco fue quien me dijo no sos de interés fiscal, entonces no avanzo en esa inscripción. Estos son los tres canales por los que yo puedo llegar a quedar incluido como agente de recaudación. Vuelvo a repetir, esta es una época importante del año, porque una vez que concluya el 2022, iniciado el 2023, tendré que revisar parámetros, ¿sí? Sobre 2022. Pero ojo que no es el único momento del año, porque hay jurisdicciones que a lo largo del año, ¿sí? me obligan a inscribirme si supero los parámetros. Bueno, vamos a repasar las más importantes y después les voy a dejar un material que preparamos desde la comisión como para que lo tengan todos, que, a ver, es un material que hay que irlo renovando / actualizando constantemente, ¿no? Porque las normativas cambian, los mínimos se modifican y con el fin de año, principio de año, donde todas las provincias sacan sus leyes tarifarias, suelen actualizar estos parámetros. Incluso algunos de los que vamos a repasar ahora tal vez todavía no está actualizado, ¿sí? En su gran mayoría, les diría. Régimen de recaudación de CABA, ¿sí? Uno de por ahí los más importantes, porque el que más pega, el que más toca. Está establecido en la resolución de AGIP, la 352 del 2022. ¿Sí? Esto es porque se va actualizando respecto de algunos parámetros o algunas cositas, ¿no? En ambos regímenes, tanto de retención como de percepción, y hago la aclaración que vamos a repasar rápido los regímenes generales, ¿no? Después tengan en cuenta que hay regímenes especiales en cada jurisdicción donde
no queda otra que en función, cuando viene el cliente y sabemos cuál es su actividad, tenemos que hacer una repasada general de que no ingrese por algún régimen especial. Acá hablamos de los generales. Y los generales para AGIP, ¿sí? Es AGIP quien nos nomina. En el mismo artículo 1 de esta resolución te dice que se encuentran obligados a actuar como agentes, ¿sí?, por todas las operaciones, compra, venta de cosa mueble, locación o prestación de servicio, ¿sí?, realizada íntegramente, bueno, te habla de la provincia, igual no vamos a entrar a analizar el régimen en sí, pero es AGIP la que nos nomina. ¿Qué tenemos como novedad que quería compartir un poco con ustedes? Que si bien es AGIP quien nos nomina, y tenemos que estar alertas con eso, ¿sí?, en la misma resolución establece cuáles son los parámetros, o sea, la magnitud respecto de operaciones o respecto de facturación que tiene en cuenta AGIP para nominarnos. Hago la aclaración porque es importante, no significa que cumpliendo estos parámetros tengo que salir a inscribirme, ¿sí? Son parámetros que AGIP compartió respecto de a quién podría nominar, ¿sí?, en función de magnitud de operaciones o facturación. Eso lo establece en el mismo artículo 2, fíjense, donde dice quién es la nominación y te dice que designará como agente de recaudación personas humanas o jurídicas, ¿sí?, o cualquier unidad económica, siempre que sea de interés fiscal y siempre que cumpla con alguno de estos parámetros. Y hace una apertura en esos parámetros respecto de contribuyentes locales y de contribuyentes de convenio multilateral. Vuelvo a repetir, no significa que cumplir estos parámetros me obliga a salir corriendo a inscribirme, sino que tengo que estar alerta porque en cualquier momento, si cumplo con estos parámetros, puedo recibir la notificación de AGIP y obligarme a actuar como agente. Con respecto a contribuyentes locales, me dice quienes hubieran obtenido en el año calendario inmediato anterior ingresos gravados, no gravados o exentos, superiores a los 500 millones, ¿sí?, y siempre que hayan declarado un tributo, o sea, un impuesto liquidado, determinado, que sea superior a los 24 millones. Respecto a contribuyentes de convenio multilateral, obviamente que estén inscriptos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, tienen que superar los 500 millones respecto de ingresos del año anterior, o sea que, fíjense, yo lo que voy a tener que estar haciendo ahora es actualizando mis ingresos 2022, ni bien los conozca, para que durante 2023 saber cómo quedé parado respecto a ingresos totales, ¿sí? Y acá en convenio multilateral también hay un agregado más respecto de la parametrización que me dice que declaren un coeficiente unificado superior a 0,20. ¿Sí? Con lo cual, estos son los parámetros que en principio AGIP revisa antes de nominarme como agente de recaudación, ¿sí? Después entraré en el régimen de recaudación, donde, como sabemos, es muy territorial el régimen de recaudación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se retiene y se percibe por operaciones en la provincia, ¿sí? Pero los parámetros de interés fiscal para nominarme son estos, no obstante, y vuelvo a repetir, tengo que esperar que me agreguen como agente de recaudación en el anexo y así me notifiquen. Bueno, vamos a pasar un poco a Buenos Aires, ¿sí?, el ámbito de ARBA. Bueno, acá la disposición normativa sigue siendo la misma, es la famosa 1 del 2004 eterna que se va actualizando, se va modificando, que tiene muchos artículos que dentro de esa disposición normativa 1 del 2004 está tanto el régimen general como todos los regímenes especiales, ¿sí? Acá yo les dejé como mención el artículo 320, que es donde establece los parámetros para el régimen general, pero si uno después avanza en la disposición, empiezan a aparecer más abajo los distintos regímenes especiales que tiene ARBA respecto a regímenes de recaudación. Bueno, en ARBA es completamente distinto a lo que es AGIP, ¿sí? Buenos Aires es distinto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires existe la autonominación. Si yo cumplo con los parámetros que establece esta disposición normativa 1 del 2004, tengo que salir e inscribirme, ¿sí? La inscripción se tiene que hacer antes del 31 de marzo, con lo cual, atentos a este año, a cómo estoy parado respecto de los parámetros del 2022 para ver si debo comenzar a actuar como agente en Buenos Aires a partir del 2023.
Decimos autonominación y tenemos como parámetro de ingresos, siempre hablando del régimen general, ¿sí? Ingresos superiores a 250 millones en todo el país, ¿sí? Y considerando el año anterior. O sea, para ver el régimen para 2023, tengo que repasar los ingresos del 2022. Y algo muy importante que establece Provincia de Buenos Aires, además de los ingresos, como pueden ver, son muchísimo más bajos que los de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero ojo que esto todavía no está actualizado, estos son los mismos parámetros de ingresos que se usaron de 2021 para 2022. Puede ser que con la ley tarifaria del 2023 se actualicen estos 250 millones. Así que este es el diario de hoy, todavía no conocemos la información nueva. Lo que decía que es muy importante el establecimiento, ¿sí? Para el régimen general de retención y percepción. Porque la provincia de Buenos Aires sí te exige tener un establecimiento en la provincia, ya sea un local, ya sea oficina, ¿sí? O cualquier sitio que a mí me dé territorialidad en la provincia. Solamente con los ingresos no quedo obligado a autonominarme como agente. Se tienen que dar los dos parámetros en forma concurrente, ¿sí? Ojo cuando revisan los regímenes especiales, que no para todos los regímenes especiales el establecimiento es requisito, con lo cual a eso hay que chequearlo uno por uno, ¿sí? Y ojo también respecto del régimen general, que cuando actúa a través de algún comisionista, consignatario o representante de ventas, que bien puedo decir no tengo establecimiento, ¿sí? También puedo quedar incluido como agente. ¿Ah? Si bien no tengo establecimiento, estoy actuando a través de un representante en la provincia. Con respecto al régimen de percepción, ¿sí? Además del parámetro general de los 250 millones y además de tener la obligatoriedad de tener establecimiento, hay una excepción para ciertas actividades que disminuye notoriamente los ingresos a 125 millones, ¿sí? Con lo cual tengo que chequear cuáles son esas actividades porque puedo llegar a quedar encuadrado como agente de percepción y no de retención, siempre cumpliendo con ambos requisitos, superar ingresos, ¿sí? Y tener establecimiento en la provincia. Acá en la slide siguiente les compartí cuáles son esas actividades y se los dejo acá como material de lectura para que lo tengan a mano y ustedes lo puedan repasar. Estos son los regímenes más importantes y que yo quería por lo menos refrescar a título general, y ahora les voy a compartir igual toda esta información para que la tengan a mano. Tengan en cuenta que Buenos Aires todavía no actualizó el parámetro de ingresos, ¿sí? Cosa que es importante. Bueno, Córdoba. Vamos a tocar las dos por ahí más grandes, no para que se pongan celosos el resto de las provincias, sino porque intentamos por lo menos dar lo general de las cuatro jurisdicciones que tal vez, a veces depende de la actividad, es el impacto, ¿no? No necesariamente porque una sea más grande que la otra, porque en función del contribuyente que tengamos o de nuestro cliente, está más enfocado a una u otra provincia respecto de su actividad. Pero bueno, no podemos, por cuestiones de tiempo, abarcar todas. Por ahí en otra reunión con más tiempo lo podremos hacer. ¿Qué nos trae Córdoba respecto de regímenes de recaudación? Es la Resolución General 320 del 2021, y acá enfocándome en los artículos 198 a 257, donde establece todo el régimen, establece las características del régimen y demás. Y tanto para el régimen de retención como de percepción, es la propia Rentas quien me nomina a través de sus anexos, similar a lo que establece Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Tengan en cuenta que además tengo que cumplir con ciertos parámetros, que esto es algo medio nuevo, pero que todavía no están publicados, ¿sí? Con lo cual hoy por hoy nos tenemos que quedar con solamente la nominación respecto de la provincia de Córdoba. Y acá es importante todo el tema de los domicilios fiscales electrónicos actualizados, porque como estuvimos viendo en las presentaciones anteriores, donde los colegas de Neuquén, Córdoba y Tierra del Fuego nos mostraron, cada vez más, si ya no son todas, les diría, las provincias tienen, nos obligan a registrar ese domicilio fiscal electrónico y nos notifican todo a través del mismo.
¿sí? Incluso, como nos han estado mostrando algunos portales web, no solo nos notifican a través del sistema del domicilio electrónico, sino que también a través de estos portales web donde es un ida y vuelta de poder compartir información y poder ellos notificarnos y enviarnos cosas a nosotros. Todos debemos estar recibiendo incluso recordatorios de pago de algunas provincias que nos mandan a los domicilios fiscales electrónicos. No se olviden que está próximo a vencer tal cosa. En algunos casos recibo boletas de algunas jurisdicciones, ¿sí? Y los clientes, ¿qué hacen automáticamente? Reenvían a nosotros. Entonces, a veces es importante estos domicilios fiscales electrónicos compartirlos con los clientes, ¿sí? Si es que nosotros llevamos el día a día de ellos, porque se está recibiendo muchas cosas. Algunas son recordatorios, pero otras son muy importantes, como puede ser una nominación. Y a veces no es el cliente el que puede llegar a separar qué es lo urgente de lo importante, y somos nosotros los que tenemos que estar encima de eso. Entonces, ahí tomemos algunos recaudos respecto del acceso a estos domicilios fiscales electrónicos. Bueno, ahí les dejé también como material, igual en el decreto lo pueden consultar, cuáles son, a través de qué situaciones se puede dar el cese como agente de recaudación en la provincia de Córdoba, ¿sí? Y vamos a repasar una más como importante, que es Santa Fe. Santa Fe establece todo su régimen de recaudación a través de la resolución 15 del 97, artículo 1, 2 y 10, les remarqué como artículos importantes. Fíjense que el 1 y 2 está enfocado más a todo lo que es a regímenes de retención, mientras que el artículo 10 contempla requisitos respecto del régimen de percepción, ¿sí? ¿Qué nos encontramos en Santa Fe? Que tenemos parámetro de ingresos, ¿sí? Si yo supero, o sea, es autonominación, similar a lo que fue Provincia de Buenos Aires. Si yo supero los ingresos por 160 millones, y fíjense que voy bajando en el parámetro, ¿sí? Capital consideraba un parámetro de 500 para ver si me nomina o no, Buenos Aires sin actualizar, pero ya estaba en 250, y Santa Fe está más abajo, en 160. Ahora, ¿qué es lo que termina sucediendo a veces en estas provincias? Y con la inflación y demás, a veces es muy simple superar ingresos en compañías más grandes. Entonces después puede pasar que esta autonominación, porque los ingresos los supero rápido, cuando voy a inscribirme, no sea de interés fiscal y sea el fisco el que me diga, no, no te inscribo, ¿sí? Porque a veces pasa que tengo compañías en las que están inscriptas en un montón de jurisdicciones y presentaciones en cero, porque después el régimen de recaudación termina siendo muy territorial y yo no termino teniendo actividad en la provincia, ¿sí? Entonces puede ser que no termine reteniendo, tal vez sí percibiendo. Pero bueno, nada, eso lo tenemos que ver caso por caso, provincia por provincia, y les diría régimen por régimen, porque puede ser distinto el de retención que el de percepción. Un ejemplo claro de eso lo tenemos en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde hay territorialidad para la retención y no la hay para la percepción. Entonces, varía mucho el régimen cuando lo salgo a aplicar, ¿sí? Santa Fe, volvemos, así no nos vamos del foco. 160 millones el parámetro de ingresos, y para determinadas actividades, que como era muy voluminoso, créanme, el detalle de actividades, les puse un revisar resolución y la tenemos que ir a chequear. Esto es como el nomenclador de las actividades especiales de IVA cuando uno quiere ver si está alcanzado o no al 10,5. Lo mismo, no nos queda otra que ir a chequear la normativa, ¿sí? Para percepción es el mismo parámetro de ingresos. Bueno, y esto es algo que les dejo como material de lectura, que es un material que estuvimos trabajando en las últimas reuniones de octubre y de noviembre con la Comisión de Tributos Locales, y es, tratamos de armar una planilla general donde podamos encuadrar todas las provincias y de todas las provincias todas las resoluciones que impactan en los distintos regímenes generales. ¿Para qué? Para que cuando llega el momento de enero, donde yo tengo que revisar, bueno, a ver, ¿tengo que actuar, no tengo que actuar? Fíjense que las que le dejamos pintaditas en más oscuro son aquellas jurisdicciones que me nomina rentas, y las que no están pintaditas son en las que tengo que tener los ojos doblemente abiertos, porque tengo que ir yo a pedir la información a nuestros clientes para ver si cumplen o no con los parámetros y tengo que salir a inscribirme.
¿Sí? La idea es seguir trabajando en esto durante este año en la comisión. También estamos trabajando en un paper parecido, pero respecto de los servicios digitales, respecto de aquellas jurisdicciones que graban o no las exportaciones de servicios, ¿sí? Que cada vez está más fuerte. Queremos trabajar también en aquellas jurisdicciones, y hoy lo expuso nuestro compañero de Córdoba, que empiezan a grabar aquellas actividades de influencers, digitales y demás, que hasta ahora no muchas provincias lo estaban haciendo, y por lo que estuve viendo recién, Córdoba está dando una alícuota determinada para esa actividad, donde hoy no existen muchas provincias eso. Bueno, son cosas en las que desde la comisión tratamos de armar estos papers, trabajar entre todos y ponerlo a disposición, porque cuando uno solo tiene que armar la información de todo esto, es complicado. Entonces, unimos las fuerzas de todos y creo que le sacamos provecho a la situación, y esa es un poco la idea. Así que aprovecho y los invito a todos los que quieran participar y sumarse a partir de marzo, que estamos retomando las reuniones de la Comisión de Tributos Locales. Van a ser todos los primeros lunes de cada mes, así que los esperamos y serán todos bienvenidos. Acá están las 24 jurisdicciones con las normativas vigentes a hoy, ¿sí? Lo que no implica después, bueno, en este papel que lo tenemos en otro formato, también tenemos todas las resoluciones de soporte y demás. En un PowerPoint eso es imposible de pegar, pero es muy útil, créanme, y lo mismo tratamos de hacer respecto de alícuotas, ¿sí? Bueno, una cosita más, si me permite Miriam, 5 minutitos, es qué tenemos que hacer, porque no quiero dejarlo pasar y por ahí después estaría bueno revisarlo y demás. Además de revisar los regímenes de recaudación, no se olviden que antes del 13 de febrero, les diría, fecha tope, y deberíamos revisar todas las alícuotas de nuestros clientes. ¿Por qué le digo 13 de febrero? Porque es la fecha aproximada en la que empieza a vencer el anticipo 1 del 2023. Y es la fecha a través de la cual, si en las leyes tarifarias del 2023 hubo modificaciones de alícuotas, ¿sí?, la tengo que aplicar en esa liquidación por primer mes. Entonces, es importante, ¿y qué tiene como propósito el revisar todas las alícuotas de los clientes? ¿Sí? Bueno, tributar correctamente. Si bien ahora el CIFERE muchas alícuotas me las trae automáticamente, ojo, que algunas no me las puede traer automáticamente. ¿Por qué? Y porque dependen de un parámetro de ingresos que está atado a esa alícuota, ¿sí? Si yo supero cierto parámetro de ingresos, la alícuota es mayor. Entonces el CIFERE puede ser que me traiga la alícuota general para el parámetro o nivel 1 de ingresos. Pero si yo estoy en un nivel más alto de ingresos, tengo que tributar por una alícuota mayor, independientemente después de los cambios que haya por definición de rentas, ¿no? Por lo que estuve mirando en Córdoba y la presentación que dieron antes, hay muchas modificaciones de alícuotas en Córdoba, para arriba y para abajo, y creaciones de nuevas alícuotas. Entonces, de la misma forma que trabajamos con ese paper de régimen de recaudación, y está bueno trabajar en todos los clientes con las alícuotas que voy a aplicar. Muchas leyes tarifarias ya se publicaron, ¿sí? Sin ir más lejos, algo que bastante reciente, ¿no?, que este tema del fallo de la Corte y la modificación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a traer la derogación en algunos impuestos a nivel provincial y tal vez alguna modificación respecto de alícuota de ingresos brutos, ¿sí? Así que estemos atentos a esas modificaciones, esperemos que terminen de salir las leyes tarifarias durante el mes de enero, ya muchas salieron y muchas van a terminar de salir durante la primera quincena de enero, y este trabajito de revisión de alícuotas es algo que les recomiendo y es útil. Datos que vamos a necesitar para hacer esta revisión de alícuotas, y que los dejo acá como un checklist, es primero saber los ingresos grabados, no grabados y exentos del 2022, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque muchas alícuotas están definidas en función de esos ingresos. Luego, actualizar. Si bien nosotros por ahí le liquidamos los impuestos todos los meses, o es un cliente nuevo que, no sé, lo ganamos durante el año, tómense el trabajito de bajar la constancia de inscripción de ingresos brutos vigente al día. ¿Para qué? Para revisar la actividad, para revisar el encuadre y ver que estemos tributando correctamente. Porque muchas veces decimos, no, nuestro cliente hace tal cosa, y cuando vamos a leer la constancia de inscripción, no dice eso.
Y si no dice eso, cuando nos vayan a querer aplicar la alícuota, nos van a aplicar la alícuota de la actividad en la que estoy inscripto. Entonces, no es un tema menor esto revisarlo, ¿sí? Otra cosa que tengo que tener en cuenta es si el contribuyente se encuentra inscripto en convenio, puedo bajar la constancia esa del padrón web, no se la necesito pedir al contribuyente. Caso contrario, inscripto como contribuyente local, tal vez sí pase que se la tenga que pedir al contribuyente porque no todos los fiscos provinciales la tienen web a disposición, ¿sí? Y lo último que tengo que confirmar, porque yo conozco al cliente por ahí hace muchos años, pero tengo que ver qué pasó durante el año, ¿sí? Y durante el año tengo que confirmar si hubo alguna modificación en su operatoria comercial. Por ejemplo, si tiene un depósito nuevo, si dejó de tener un depósito que tenía, si tiene una oficina nueva, si tiene vendedores en alguna provincia, si está vendiendo ahora a través de consignatarios, comisionistas. Tengan en cuenta que la pandemia, ¿sí?, cambió mucho esto. Porque antes, por ahí hay clientes nuestros que tenían oficinas en varios lados que hoy no la tienen más, ¿sí? Y por ahí ese no tener más una oficina o un depósito hace que tenga que dejar de actuar como agente de recaudación en alguna provincia. O también puede pasar que dejé de tener la provincia, pero ahora estoy operando a través de un consignatario, un comisionista. Entonces me puede cambiar el encuadre. Entonces esta es información que tenemos que tener en cuenta, se la tenemos que pedir al cliente si no la conocemos, y en base a eso restablecer revisión de alícuotas y hacer la revisión de los agentes de recaudación, ¿sí? Acá, nada, un ejemplo de cómo se buscan todas las leyes tarifarias. Si ustedes buscan a través de, pueden usar las páginas oficiales de los organismos, pueden usar cualquier buscador, ya sea la ley, RPAR, el que más crean conveniente y el que más les sea útil, ¿sí? Pero lo importante es, bájense todas las leyes tarifarias y actualicen esto, porque es importante, no es menor, y hoy cada vez los cruces son más automáticos, con lo cual aquellas diferencias de alícuota, ¿sí?, es importante encontrarlas a tiempo. Bueno, tratamos de dar un repaso rapidito, general. Les dejo la información de todos los regímenes de recaudación para que tengan la normativa a mano, a disposición para cualquier duda, consulta que haya. Si bien alguna la podemos evacuar ahora, si no, nos la hacen llegar a través del consejo. Y como digo siempre, ¿no?, la idea acá es compartir información. No somos competencia, somos todos, tenemos que darle el mejor servicio a nuestro cliente, y para eso desde el consejo la idea es poder llegar a ustedes, poder ayudarlos en lo que más se pueda y compartir conocimiento, ¿sí?, que es lo más enriquecedor de todos estos encuentros y estas charlas que hacemos. Así que muchas gracias. Atento a la hora, por ahí el tema de las consultas lo vamos a tener que canalizar para enviarlas después, las respuestas por escrito, por algún medio de comunicación, porque se nos hicieron ya las 12 del mediodía, ¿no? Así es. Simplemente muchas gracias, Javier, por la exposición. Estando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Javier hizo referencia a la nueva régimen de recaudación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, ahí tenemos, la disertación fue sobre la nueva resolución de AGIP. Sepamos que a partir del 2023, como bien indicó Javier, son 8.600, prácticamente 8.596 agentes de retención y de percepción asignados, ¿bien? Así que a tener en cuenta ello. La AGIP procedió a notificar por el domicilio fiscal electrónico, bien, a los que están dados de alta como agente, no a los que están dados de baja, ¿bien? Por lo tanto, hay una alternativa en 8.000, que algunos de sus clientes hayan sido excluidos como agentes de retención y de percepción, y a su vez hay nuevos sujetos obligados a actuar como tal, ¿bien? Es importante saber que el plazo es a partir del 1 de enero, ¿bien? Normalmente tratamos de tener un mayor plazo, y hay quien se le puede ocurrir pedir un mayor plazo a la AGIP para ser agente, y esto normalmente no procede, así que a tener en cuenta ello y a la utilización efectivamente de los padrones. Pero bien, la norma que comentó Javier, efectivamente hay un cambio radical a partir del 2023, donde hay nuevos agentes, de los cuales muchos se mantienen nominados y otros han sido de baja. Así que, como bien comenta Javier, revisemos los anexos, creo que es el anexo 2, universo de agente, de la 352, para ver si mi cliente o el estudio o la empresa que administro sigue obligada o fue incorporada o dada de baja. Bueno.
Muchas gracias a todos. Yo los saludo y les deseo muy felices fiestas y un buen año para el próximo que está por ingresar. Bueno, José, si querés despedirse. Bueno, simplemente gracias. Fueron 7 jornadas enormes por el tamaño, bien, por la participación federal que tuvimos de todas las jurisdicciones, más que nada gestionada por nuestra administradora del ciclo, Miriam, ha tenido una importante convocatoria y esto es algo que siempre hemos querido llevar al Consejo, a la participación de las direcciones de renta, de las autoridades, y creo que eso ha sido un lujo que como contadores hemos tenido distinguidas presencias en este ciclo, cosa de que, como es desde la presidencia, es mantener el acercamiento bien con cada uno de ellos para que efectivamente podamos vocalizarnos, podamos juntarnos, podamos congeniar. La participación del contador público es fundamental en la recaudación, esto es algo que todos lo sabemos, y a veces a las rentas no la tenemos muy en cuenta y son probablemente nuestro talón de Aquiles en la administración, y creo que este ciclo ha logrado la convocatoria y la participación de excelentes expositores, como el día de hoy, como cada una de las jornadas, saber que las jornadas están grabadas, bien, para tenerlo en cuenta, y ojalá podamos el próximo año continuar con una tarea de acercamiento que tiene que ver con las administraciones locales, bien, que tan importante es y que a veces tan difícil nos es llevar a cabo día a día como contadores públicos. Así que muy agradecido. Miriam, mis felicitaciones por la tamaña convocatoria. Me ha tocado ser un revisor, que muy poca tarea he tenido y lo he hecho con muchísimo gusto. Bueno, yo les agradezco a todos los que se fueron inscribiendo, a los que participaron. Quiero hacer, la verdad que cuando lanzamos el ciclo allá en enero, en Gabriela Russo nos dio la posibilidad. Era todo un desafío en lo personal. Lo que se pretendió es eso, ¿no? Ver que realmente las distintas delegaciones de rentas, ver cómo llegar, ver que nos escuchen. Esto fue una manera. Nosotros hemos invitado a todas las provincias, hemos mandado correo a todas. Voy a decir para que tengamos idea de dónde estuvimos y estos diálogos permanecen. No es que vienen un día y hablan y se van, sino que estamos a partir de esto en diálogo permanente. Nos acompañó el secretario de Política Tributaria y el subsecretario de Coordinación Tributaria Federal. La lectura es por orden de eventos, no es por... El ministro de Desarrollo Económico y Producción de CABA, el presidente de la Comisión de Impuestos de Catamarca, de la Comisión del Consejo Profesional, estuvo la directora de Impuestos de ATER, Entre Ríos, el director de ARBA, el presidente de la Comisión Arbitral, al que también le pudimos hacer un montón de sugerencias. Están trabajando para unificar los domicilios electrónicos, que es algo con lo que le pedimos, por favor. También estuvo el gerente de la Unidad de Gestión Tributaria de la Comisión Arbitral, la participación de los expositores, el equipo que trabaja en el Consejo, que es genial, ¿no? Tenemos a Karina, que fue en la apertura, nos dio una, expuso un tema y se puso al hombro también todo este trabajo. Tenemos a Francisco Seijas también, que lo ha hecho transpirar y correr y cambiarle las cosas al último momento. José, un placer enorme. No. Esperemos seguramente este ciclo va a continuar, se va a seguir trabajando con la misma energía. No sabemos cómo va a estar organizado ni quiénes van a ser, pero todos los que participemos lo vamos a hacer con la mejor de las ondas y como decía él, buscando ayudarnos, acompañarnos, ¿no? Esto es una herramienta que tenemos que usar y está bueno aprovecharla. Y también sumar ustedes sugerencias, qué provincias quieren, qué quieren hacer, sumarse si quieren participar, si tienen alguna herramienta que podamos colaborar a nuestros colegas, ¿no? El Consejo, como dice Gaby siempre, estamos todos con las puertas abiertas y son todos bienvenidos. Muchísimas gracias, los dejo seguir con su jornada. Muchas gracias.
En BDO en Argentina llevamos el ADN de una red global fundada por líderes y para líderes. Brindamos servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing y payroll a través de nuestras oficinas en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Mientras haya personas con grandes sueños, el sueño fundacional de BDO está más vivo que nunca. ¿Cuál es tu sueño? Nosotros te ayudamos a alcanzarlo.